que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó el valiente de 7000. La quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de cena mi polarismo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traerle regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, y su mensaje liberó un remanente de 7000. Y es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos
días viene primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío a profeta Elías y llenará volver el corazón de los hijos. Más de 250 millones de niños y niñas están atrapados en conflictos alrededor del mundo. UNICEF es hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y que sabe traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías y él hará volver el corazón de los hijos primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío al profeta Elías, a Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Jesucristo en la cruz.
esconderá con él su herido en la casa de mis amigos. José salió de la casa y reveló el cierto de los años de abundancia y de los años de escasez. Gentil, y en el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para Efraín y después para Manasés. Sello y de la fiesta de expiación, el misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Jesucristo en la cruz, en la cruz.
salvó y Él lo rompió. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrado. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrado. Le preguntarán qué heridas son estas en tus manos, y Él responderá con ellas, y Él vivo en la casa de mis amigos. Y Él responderá reveló y el sepulcro extendió de los años de abundancia y de los años de escasez. Y en el tiempo de abundancia recibió una esposa gentil, y en el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para Efraín y después para Manasés. El misterio del séptimo cielo y de la fuerza. Thank you.
Amén. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Mil disculpas, hubo una entrada, una llamada. No, vamos a continuar. Vamos a iniciar un nuevo compañerismo y esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde nos guíe y poder entender qué es lo que quiere tratar nuestro Padre Celestial con nosotros. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por una oportunidad más que tú nos permites seguir viviendo en esta tierra, oh Padre. Un mensaje glorioso que ha dado la vuelta como 7 veces el mundo, ese fue Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo, los profetas. Oh Padre amado, entonces, razón que tú dijiste en Habacuc 2:14, que la tierra será llena del conocimiento como las aguas cubren el mar, oh Padre. Un mensaje que vino a sacar de Babilonia, Señor. 6,000 años han pasado, Padre, y todo tu programa se ha cumplido. Y el diablo ha gobernado durante estos 6,000 años a través de estos 4 imperios, oh Padre. Estaba Babilonia, Medo Persa, Grecia y Roma, oh Padre. Pero tú dijiste que tú enviarías al quinto reino inconmovible, y esa es tu palabra. En este último tiempo, Señor, al enviar un mensajero profeta gentil, nos ha revelado los 7 sellos, oh Padre amado. Entonces estamos contentos y felices porque esta palabra nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad, oh Padre. Nuestra realidad de este último día, de este último tiempo, Apocalipsis 10:8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre, eso fue el tipo de Juan, oh Padre, y eso es para nosotros. Y cumpliste, Señor, cerrando con tu palabra, Señor, en Apocalipsis 22:10. Señor, Dios Todopoderoso, tú dijiste que no cerremos las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Glorioso tiempo y glorioso mensaje que tú nos has enviado en este último tiempo, Padre. Por eso estamos muy agradecidos y queremos en esta tarde ponernos, Señor, nos inclinamos ante ti, ante tu presencia, a través de estos compañerismos que tú nos has encontrado en el trayecto de cada uno de vuestros corazones y queremos continuar, Señor, comiendo del árbol de la vida. Te pedimos, Señor, también que los hermanos que estarán en la cena, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Denman Springs, Luisiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1964. Vamos a continuar en los párrafos 16 y vamos a repetir para formar el cuadro desde el 15. Dice, y ahora la Biblia dice, Él no hará nada sin que lo revele a sus siervos, sus profetas. Sus siervos, los profetas. Y siempre muy parecido al tiempo de Elías y de Moisés y todos los demás tiempos. Ello revelada. Ahora, había sido escrito en la escritura que Dios iba a darles una super señal, una gran señal, una señal eterna. Una virgen iba a concebir. Y luego iba a nacer uno, un niño. Nosotros lo conocíamos como el Mesías.
todas las escrituras, todos desde Génesis para arriba se habían unido para la venida del Mesías. Los profetas eran parte de la palabra. Jesús dijo que eran llamados dioses, y así eran. Mientras la palabra de Dios fue traído a ellos, Él dijo, ¿cómo me pueden condenar cuando digo que soy el Hijo de Dios? Y ustedes, los está escrito en su ley, a los cuales vino la palabra de Dios, ustedes lo llaman dioses. Ven, él no eran los profetas, era la palabra de Dios, y es la misma cosa ahora. Y era Jesús, la misma cosa, la palabra de Dios manifestada, y esto siempre es la luz de la hora. Párrafo 16. Ahora, si mirábamos alrededor y regresábamos a algunas de estas grandes iglesias por toda la edad y decir, es esta, si no tiene cuidado, caminaremos en un resplandor en vez de una luz, estamos viendo algo que pasó hace años, viendo hacia atrás. Cualquier hombre que maneja por la calle viendo el retrovisor va a chocar. Así es. Como algunas de nuestras hermanas a los 50 años que intentan verse como que tienen 16, ven, están viendo hacia atrás. Miren hacia adelante, miren a dónde van, miren a dónde van, no de dónde vienen. Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Uno siempre tiene que ver dónde va, no de dónde viene. Si uno ve el retrovisor, pronto va a chocar. Esto ha sido el problema. Es por eso Lutero chocó cuando prendió la luz de Wesley. Es por eso que Wesley chocó cuando llegaron los pentecostales. Y si no tenemos cuidado, los pentecostales también van a chocar si no se ponen listos para vigilar. Ven, siempre están viendo hacia atrás, refiriendo a lo que alguien hizo allí atrás. Cuando nos ordenaron que miráramos adelante, seguir adelante, su profecía pasó en sus días, esto pasa en este día, y la siguiente pasa el día siguiente, está asignado al tiempo del fin, y hay cosas que deberían estar pasando ahora, de acuerdo con la Escritura, el Espíritu Santo en la tierra, derramado sobre el pueblo, amén. Ahora, cuando Jesús vino, los escribas y ellos deben de haberlo reconocido, pero no lo hicieron porque estaban tan llenos de sus tradiciones. Fariseos, saduceos, herodianos, lo que sea más, ellos estaban en aquella tradición tan profundamente hasta que la misma profecía del mismo Cristo, lo que él debía de ser, fallaron de verlo. Él les dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos dijeron, somos los discípulos de Moisés. Él dijo, si fueran los discípulos de Moisés, me conocerían a mí porque Moisés escribió de mí. Profeta como yo te levantará Jehová tu Dios. Ellos pretendieron serlo, pero no eran, porque estaban tan llenos de la tradición. Ahora, así es como fallaron de verlo en aquel día en el cual ellos vivían. Ahora, esto podría repetirse, ¿saben? Siempre lo ha hecho y podría repetirse otra vez. Párrafo 18. Ahora, regresemos por unos pocos minutos y la única manera que podríamos averiguar lo que es él. Ahora, hoy en día, si tomáramos a una persona ordinaria, lo que Cristo debe de ser nosotros, algunos de ellos lo imaginan como un histórico, algo grandioso. Algunos lo bajan hasta ser solamente un hombre ordinario, y algunos lo llevan hasta un filósofo, un profeta o algo, otro así, un buen hombre, un maestro. Pero él, lo que fuera, todavía lo es, de acuerdo con la Escritura. Ven, ahora si nosotros fuéramos a la ciudad para encontrarlo e ir buscando alrededor para ver si ahora, recuerden, su promesa es que estará con nosotros. Ahora si fuéramos a encontrar a cierto hombre en un, diríamos,
ella dijera tal vez, mide los 6 pies de alto, y usted dijera, no, sería 7 y medio. Otra dijera, no, solamente medía los 4 pies, era un pequeñito. Ven, estaríamos todos confundidos. Párrafo 19. Bueno, ellos dirían, tal vez él tendría cicatrices de clavos en la mano. Cualquier hipócrita podría tener cicatrices de clavos en la mano y marcas de espinas. Y después de todo, Jesús está sentado en la diestra de la majestad en lo alto. Pero, ¿cómo podríamos saber quién era él? Ellos no lo conocían en aquel entonces por su vestidura, porque él caminaba justo entre los hombres, aún después de su resurrección. Y los con quien caminaba todavía no lo conocían. Ven, no era su vestidura. Él se vestía como todos los demás. No era su vestidura, no era su comportamiento, no era su organización, no era su tarjeta de compañerismo que llevaba, porque no tenía ninguna. Francamente, él no estaba de acuerdo con ello, entonces no era esto. Ellos decían, no sabemos de dónde vino. Párrafo 20. Y el hombre ciego dijo, esto es algo extraño, eres un líder de hoy, y él ha abierto mis ojos, y aún dices que no sabes de dónde vino. Él tenía su propia buena teología. Ven, él dijo, no saben lo que este hombre ha hecho, las cosas que ha hecho, y aún se supone que son los líderes del día ahora. Pero lo triste con ellos, sus ojos fueron cegados. Debe de ser así. ¿Sabían que la iglesia debe de serlo también en el último día? Ávaros, amadores de los deleites más que a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Desde esta es la misma profecía, la misma cosa, ciertamente lo es. En la edad de la iglesia de la Odisea, Jesús estaba afuera de la iglesia, intentando de volver a entrar, tocando la puerta. La única edad cuando él fue echado de la iglesia está en la edad de la Odisea en la cual estamos viviendo. Entonces vemos que estamos justo de regreso donde empezamos. Párrafo 21. Ahora, la única manera verdadera para averiguar quién era él o lo que es averiguar lo que era. Ahora, porque sería igual. Ahora, regresemos para sacar algunas cosas que hizo. Todos sabemos de su nacimiento de una virgen, y no empezaremos con esto. Pero leí de San Juan. Regresemos a San Juan, el primer capítulo, y encontremos lo que era, y luego podemos entender lo que es ahora, lo que era en aquel entonces. Él es la misma cosa hoy en día. Bien, ahora encontramos aquí, en el principio, Él era la palabra. En el principio era el verbo. Entonces, Él sigue siendo el verbo. Ven, ven. Sí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Bien, párrafo 22. Entonces, esto es lo que Él era en aquel entonces. Él era la promesa vindicada de Dios para aquella edad. Esto lo hizo la palabra. ¿Es cierto esto? La congregación dice amén. Bueno, Él sería la misma cosa hoy en día. La palabra otra vez, ven. Y Él les dijo que vieran a esto. Esto es lo que Él era. Él era la palabra hecha carne. Esto es lo que Él era. Ahora, cuando Él llegó a ser la palabra y Dios bajó en la forma del Espíritu Santo, en la forma de una paloma, y fue sobre Él y dijo, este es mi Hijo amado en quien me complace morar. Luego nos enteramos, su ministerio empezó. Oraciones para los enfermos, sanidad, a todos les caía bien. Él era bueno. Lo conocían como un buen hombre. Y luego, cuando en su primer ministerio lo que le identificó, recuerden, los judíos siempre creían en la sanidad divina. Ellos tenían un estanque en la puerta aquí, de Betsaida, en la puerta, una puerta hermosa. La gente se acostaba allí, multitudes de gente impotente que eran cojos, lisiados, ciegos, y se metían al agua para la sanidad.
Dios siempre ha hecho un camino para la sanidad. Entonces su sanidad no era exactamente lo que le atraían la atención. Había algo más que atraía su atención para Juan 23. Ahora, nos enteramos de que si lo que él debía de ser, Moisés había dicho lo que él sería y todos los profetas habían hablado de él. Ahora, él tenía que ser identificado por esto. Ahora, esto es lo que es él, la palabra. Ahora, Hebreos, el capítulo 4 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón. Esto es lo que es la palabra. Ahora ven, cuando la palabra venía a los profetas, ellos eran identificados por su profecía. Dios dijo, si haya uno entre ustedes que es espiritual o un profeta, yo, el Señor, hablaré con él en visiones y para mostrarle sueños y así. En otras palabras, interpretar sueños como José y ellos lo hacían. Y estos serían sus credenciales. Y luego estos eran los credenciales que él tenía. La palabra inspirada por revelación, bien, la palabra que había de ser cumplida. Su profecía lo identificaba como un profeta y la palabra viene al profeta. Párrafo 24. Entonces, cuando Jesús llegó a la escena, la Biblia dice que debía ser un profeta. Moisés dijo, levantará profeta como yo Jehová tu Dios. E Israel siempre creía a sus profetas porque era Dios identificándose en seres humanos, siempre. Cualquier erudito bíblico sabe esto. Así es como él se identificaba, era en sus profetas. Ellos solamente eran hombres ordinarios. Claro, nacieron para este propósito. Como todos lo sabemos, hay dones locales de los 9 dones en la iglesia. Pero hay oficios en la iglesia que Dios ha predestinado o preordenado. Dios ha puesto en la iglesia a apóstoles, luego profetas y maestros, pastores, evangelistas. Y así, estos son los dones de Dios puestos en la iglesia. Luego hay 9 dones espirituales que operan en el cuerpo local y de los creyentes, y esos deben de ser revisados por 2 o 3 testigos antes de que sean dados a la iglesia, porque a veces pueden equivocarse. Pero noten estos profetas, cómo nacieron, como en, creo, aquí en Jeremías, Dios dijo, antes que te formase en el vientre, te di por profeta a las naciones. Ven, Moisés nació un profeta y Juan Bautista 1712 años antes de que naciera, él era la voz de uno que clama en el desierto. Isaías el profeta hablando de él, ven, no es, estos dones son de nacimiento, Dios colocándolos en la iglesia. Párrafo 25 por último. Y ahora, y durante el primer adviento de nuestro Señor, no habían tenido un profeta en la tierra por 400 años. Malaquías era el último profeta y él hablaba de la venida de Juan. El tercer capítulo de Mateo, el cual sería Isaías, el profeta, habló de él. Y luego también cuando Malaquías habló y dijo que Elías llegaría a la escena como un precursor de Cristo. Mando mi mensajero delante de mí para preparar el camino. Como él dijo en Mateo 11, identificando a Juan. Amén. Y la cosa extraña ahora, cuando Jesús empezó a hablar y estaba identificándose, veamos cómo lo hizo ahora. Si él no es escritural en lo que hizo, entonces no era el Mesías. Él tiene que venir de acuerdo con la escritura. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar conociendo estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este mensaje titulado Señor, quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Denman Spring,
Louisiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 26 al 35. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 26. Ahora, había un hombre nombrado Andrés. Había estado asistiendo al avivamiento de Juan, que Juan dijo que él venía. Juan estaba tan seguro de su venida. Dijo, ahora está parado entre ustedes, porque él sabía que iba a anunciar aquel Mesías. Ahora, él nunca fue a ningún seminario para aprender lo que iba a hacer el Mesías. Él salió al desierto y estaba allí solo y salió porque no podía ser entrenado por el hombre. Tenía que ser entrenado por Dios, porque ahora su padre era un sacerdote y era la costumbre que el hijo seguía al negocio del padre y su educación y todo. Pero el negocio de Juan era demasiado grande, demasiado importante. Bueno, muchas de aquellas personas, él dijo, ahora, ¿conocen al hermano tal y tal aquí? Él cumple con los requisitos. Pero Juan salió al desierto y estaba con Dios hasta que definitivamente sabía lo que sería la señal del Mesías. Cuando él vino, él dijo, no lo conocía, pero él, el que dijo, sobre el que ves al Espíritu descender, él es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Ven? Él sabía que estaba definitivamente seguro que este era él. Ahora, Andrés había intentado traer a su hermano Simón. Ellos eran pescadores y querían lograr que su hermano viniera a la reunión. Ahora, leí una historia hace poco acerca de su vida. Ellos eran grandes creyentes en la orden de los fariseos y el nombre de su padre era Jonás y él era un gran pescador también y muchas veces tenían que confiar en Dios para lo que conseguían para comer su pescado, para pagar a las deudas y conseguir comida. Y yo leyendo un día donde el viejo padre tomó a Simón y le dijo que se sentara, él y Andrés, y dijo, muchachos, yo siempre he creído que yo viviría para ver el Mesías por venir que hemos esperado todos estos años. Y ahora, hijos, antes de que venga el Mesías, quizás yo no esté porque estoy viejo, pero no quiero que ustedes se engañen. Ahora, habrán todo tipo de cosas levantarse antes de que él venga. Siempre tiene que ser así, ¿saben? Como para copiar la cosa real cuando llegue. ¿Ven? Satanás siempre está allí afuera, igual como antes de que vino Jesús. Ellos decían que habían otros Jesuses que se levantaron y sacaron grupos al desierto y perecieron y así. Pero él dijo, hijos, recuerden, este Mesías será identificado escrituralmente. Oh, ¿cómo él debería enseñar a la gente hoy en día? ¿Ven? El Mesías será identificado por la Escritura, porque Moisés dijo que el Señor nuestro Dios levantaría un profeta como él. Y Moisés es nuestro líder y estamos buscando. Ahora, han sido cientos de años, no hemos tenido profeta, pero Moisés dijo que uno venía. Y sin duda que este tiempo aquí sin un profeta ha sido para identificar que cuando llegue, él cumplirá con las calificaciones de aquel profeta. Todos conocemos esta escritura. Ahora, nos enteramos que más tarde, Jesús todavía no había mostrado ninguna señal.
Un día, Simón entró a su presencia, un poco escéptico, quizás, del testimonio de Andrés, porque había escuchado de este salvaje ahogando gente en el río con bautismos y cosas así, y él no podía entrar en eso, porque había muchas cosas pasando en Palestina en aquel tiempo. Pero un día, Simón entró en la presencia del Señor Jesús. Ahora veámoslo, ¿qué era ayer para aquella simiente elegida que Simón fue ordenado a este lugar? Aquella simiente, así como en el principio, Dios ni siquiera era Dios. Él era el gran eterno. Y allí adentro había atributos. Los atributos eran sus pensamientos. Y luego él llegó a ser una palabra como esta. Y una palabra expresada. Bueno, un pensamiento expresado es una palabra. Una palabra expresada es un pensamiento. Y entonces recuerden, si alguna vez usted estaba en el pensamiento de Dios, siempre estará allí. Si usted tiene vida eterna, usted es la expresión o el atributo de su pensamiento para esta edad. Si no, usted solamente hay una vida eterna y siempre existía. Y usted en su mente existía antes de que hubiera un mundo. Por eso él dijo que le escogió antes de la fundación del mundo. Amén. No es lo que nosotros pensamos, lo que otra persona piense, es lo que Dios eterno. Usted siempre estaba, ¿ve? En su pensamiento. Amén. 31. Estaba dentro de él el ser humano. Por eso Cristo era la imagen expresada, ¿ven? Ahora, él iba a ser padre, él iba a ser hijo, él iba a ser salvador, él iba a ser sanador. No había nada, ni siquiera había un ángel, ni nada. Luego, él creó a los ángeles y luego se hizo Dios. Era adorado. Luego, estas son las manifestaciones de su pensar. No hay nada mal. Todo va a salir bien. No tengan miedo. El gran reloj de Dios está haciendo su tic-tac. Estará allí. Tendrá una iglesia sin mancha y sin arruga. Estaba en su pensar. La cosa es, ¿estoy allí yo? ¿Está allí usted? Y aquí estaba él. El pensamiento eterno de Dios expresado en su Hijo. Oh, vaya, había Dios, Emmanuel, entonces, noten. Entonces, él era la palabra. Ahora aquí, 32. ¿Los estoy ensordeciendo? No quiero gritarles. A veces hablamos afuera y lugares y no quiero hablar demasiado fuerte. Ahora que él... El que lo esté controlando, que me lo corten si llega a ser muy fuerte. Ahora noten en esto, cuando vino Jesús, aquí vino Simón caminando delante de él. Y tan pronto que Jesús lo vio, dijo, tu nombre es Simón y eres el hijo de Jonás. Oh, si no se encendió el corazón de aquel pescador, él ni siquiera podía escribir su propio nombre. Él no tenía estudio. Pero él sabía que esto era la palabra porque discernió los pensamientos que estaban en su corazón. Allí estaba el Mesías. Aunque la Biblia dijo que era ignorante y también sin estudio, pero él llegó a ser la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Él cayó a sus pies. Él sabía lo que era esto. No solamente sabía quién era. Él sabía quién era su piadoso padre anciano que había fallecido, ¿ven? Esto mostró que él era la palabra. La palabra discierne los pensamientos que están en sus corazones. Esto es exactamente lo que era. Jesús los veía y percibía sus pensamientos, ¿amén? ¿Ven? Y esto,
La Biblia dijo que la palabra de Dios es un discernidor de los pensamientos e intenciones del corazón. Esto lo hizo la palabra. Entonces, aquel maestro, profeta, más que un profeta, él era todos los profetas, más lo demás de Dios. ¿Ven? Él era Emmanuel, Dios representado en plenitud, en el Hijo de Cristo Jesús. Ahora nos enteramos, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo a sí mismo. 33. Ahora, si nos damos cuenta, luego Pedro fue convencido que aquel piadoso padre anciano que tenía le había enseñado. Y aquí estaba la evidencia escritural que este era el Mesías. Esto era él ayer. Es él hoy en día. ¿Cómo se identificaría más? Ahora, él no se identificó como algún gran doctor con un doctorado o título de derecho, ¿ven? Él no se identificó como algún sacerdote. La palabra de Dios lo identificó. Amén. La palabra hablando por él lo identificó. ¿Ven? Así es como ellos sabían quién era él. 34. Ahora, había uno parado allí llamado Felipe. Y Felipe tenía estudios bíblicos, escriturales, en los pergaminos, con un tipo llamado Natanael. Y cuando él vio a esto pasar, encendió tanto su corazón que no podía aguantarlo ya más. Él sabía que la cosa estaba allí. Él era solamente un hombre ordinario. Pero ellos sabían que esto era el Mesías. Entonces él corrió alrededor de la colina. Eran unas 15 millas si uno midiera donde él estaba predicando. Debe de haber ido un día y regresado hasta el siguiente. Y él fue para encontrar a su compañero que había estudiado con él en la escritura. Un hombre muy devoto, honesto. Ustedes los tienen por aquí, hombres que han puesto toda la vida a estudiar la palabra. Entonces, él había estudiado la palabra y Felipe fue para encontrarlo. Y quizás tocó en la puerta y la esposa de Natanael dijo, pues él nomás salió caminando por el huerto de olivos allí. Él cultivaba olivos. 35. Entonces, él fue, corrió de regreso para verlo y lo encontró de rodillas debajo de los árboles orando. Ahora, un caballero cristiano siempre da muestra cortesía. Entonces esperó hasta que terminó de orar. Dijo, ven a ver quién hemos encontrado, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y luego el devoto hebreo fino llamado Natanael dijo, ahora espera un minuto, Felipe. ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo podría ver? ¿De dónde dijiste? ¿Cómo dijiste que se llamaba este hombre? Jesús de Nazaret. Él dijo, ahora, ¿algo bueno podría salir de Nazaret? Y yo pienso que Felipe le dio la mejor respuesta que un hombre podría darle a otro. Él dijo, ven a ver. No se quede en casa a criticar. Venga a averiguarlo. Escudriña la escritura. Venga a ver. 36. Bueno, quizás en el camino empezó a decirlo. Amén. Dijo. Perdón. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Señor, quisiéramos ver a Jesús. Predicado este glorioso mensaje en Denman Spring, Luisiana, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 36 dice, bueno, quizás en el camino empezó a decirlo. Dijo, ahora, sabes, nosotros sabemos de la escritura que este Mesías va a ser un profeta. Pero Moisés dijo que lo era. Y este hombre
¿Recuerdas al viejo pescador que no podía firmar su nombre al recibo cuando compraste el pescado? Sí, bueno, él le dijo quién era. Oh, me imagino a Felipe diciendo: Ahora espera un minuto, oh Natanael, yo tengo que ver esto primero. Cuando finalmente llegó a donde estaba él, se acercó con Felipe. Felipe le trajo así como alguien le trajo a usted. Llegó a su presencia, a la reunión donde Jesús estaba predicando. Y le vio, y él era solamente un hombre ordinario, vestido como cualquier otro hombre. Él no se veía nada diferente. Y él no se resistía. Él siempre era solamente un hombre sencillo. Y él hablaba a veces en acertijos con ellos, que no podían entenderlo, hasta sus discípulos. Esto no estorbaba su fe. Ven, ellos le creyeron. 37. Noten, una vez una gran multitud se había juntado alrededor de él, miles. Él era un gran hombre. Oh, este profeta de Galilea, un gran hombre. Él fue a cada iglesia, todos lo querían. Pero un día él empezó a predicarles la doctrina y luego esto cambió la cosa un poco. Ven, él no era tan popular desde allí y adelante. Ven, pero la señal acompañaba a la voz. 38. Ahora nos enteramos que cuando Felipe llegó a donde estaba él y Natanael, Jesús volteó y le vio a Natanael y dijo: He aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora uno dice, quizás la manera en que él vestía, todos se vestían iguales, ven, y un israelita en el cual no hay engaño. Ahora esto casi le sorprendió tanto hasta que no sabía qué hacer. Él dijo: Rabí, ¿cuándo me conociste? Pues nunca me has visto. Esta es la primera vez que nos hemos conocido. Y me dicen que has estado viviendo allá en Betania. ¿Y cómo me conociste? Párrafo 39. Bueno, él pensaba que cuando venía el Mesías, que Dios tomaría algún tipo de palanca y la jalaría, y los pasillos del cielo se caerían sobre en sus escaleras denominacionales, allí y decir: Caifás, ahora te estoy enviando a mi Mesías. Él dirá: Yo he llegado. Y los ángeles vendrían a decir: Este es él. Ven, por eso lo hace. Luego la gente se le pasa por alto, los que duermen, y ellos nunca saben lo que ha pasado. Ven, noten, allí estaba él estaba parado allí. Él dijo: ¿Cuándo me conociste, David? Él dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¡Oh, vaya! ¡Qué ojos! Él le ve a usted ahora, él le conoce ahora. Él es precisamente el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Qué ojos! 15 millas, el día antes, alrededor de las montañas. Te vi cuando estabas debajo del árbol. Párrafo 40. ¿Qué hizo? Él corrió y se postró y dijo: Tú eres Rabí, tú eres el rey de Israel, tú eres el hijo de Dios. Él lo creyó. ¿Por qué? Él era detalladamente identificado que era la palabra, porque él podía discernir los pensamientos que estaban en el corazón. Sí, allí estaba, parado allí. Ahora habían los parados allí que no creían esto. No, muchos de ellos no lo creían. Habían algunos de los sacerdotes y cosas parados a un lado. Dijeron: Este hombre es Belcebú. Ellos, la cosa fue hecha, la escritura fue identificada y luego los clérigos de aquel día tenían que responder a su congregación. Y ellos no podían contestarlo de ninguna otra manera, más que solamente decir que sí era o no era. Entonces dijeron: Este hombre hace esto por Belcebú. En otras palabras, él es un adivino, un espíritu malvado. Todos saben que un adivino es un diablo. Entonces dijo: Este hombre hace este mal por Belcebú. Y Jesús dijo: Ahora yo te perdonaré por eso. El sacrificio nunca había sido hecho. La expiación todavía no fue hecha. Pero dijo: Cuando venga el Espíritu Santo a hacerlo, una palabra en contra de ello nunca será perdonado en este mundo ni en el venidero. Entonces
¿Ven dónde nos echa hoy en día? Ahora, 41. Ahora, esta era una gran cosa, pero Felipe y Natanael lo creían con todo el corazón. Ahora, esto era la manera por la cual Jesús se identificó ayer de ser el Mesías. Ahora, todos sabemos, solamente unos minutos. Ahora, todos sabemos que solamente hay tres razas de personas en el mundo. Y estos son los hijos de Noé. Cam, Sem, Jafet, Ben. Y esto es judío, gentil y samaritano. Ahora nosotros, como gentiles, éramos paganos. Romanos y los demás en aquellos días, los anglosajones, y adorábamos a los ídolos. Pero los judíos estaban buscando a un Mesías, y los samaritanos estaban buscando a un Mesías. Ahora, Jesús dijo cuando estaba en su camino a Jericó, debajo de la colina de Jerusalén, me es necesario pasar por Samaria. Entonces se subió allí a Samaria y se sentó en la puerta en el pozo. Ahí todavía es como en aquel entonces. Ellos no lo han cambiado nada. Hay el viejo panorámico como este aquí, y las viñas crecen en un muro de piedra. Y él solamente se sentó y mandó a sus discípulos a esta pequeña ciudad llamada Sicar para buscar víveres o comida. Y mientras ellos no estaban, una mujer de mala fama, quizás como dije, la damita podía haber sido echada a la calle no, delincuente juvenil, quizás delincuente paternal. Ellos la soltaron en la calle, y quizás una mujer bonita, y ella había hecho lo malo. Y ella se subió allí para sacar su agua, porque no podía venir con las vírgenes. Ellas no, buenas mujeres honorables, ellas no podían hacerlo. Ellas venían por la suya primero, luego las demás de ellas. Las prostitutas y ellas venían en el día, las vírgenes buscan la suya. Párrafo 42. Pues, como las he visto poner este jarrón de 5 galones encima de la cabeza, aquella gran jarra y una en cada hombro, y caminar hablando como pueden las mujeres, y nunca se les tira ni una gota. No sé cómo lo hacen, pero claro que lo hacen. Pero ellas, por allí, y luego ella vino para sacar su agua por el día. Las demás de ellas se habían ido, deben de haber sido como al mediodía, y ella tomó las asas y las puso en la polea para bajarla y conseguir él. Ven, es como un tipo jarrón de barro, y tiene un asa alrededor. Y ellas ponen los ganchos alrededor de las asas, y como pesa, cuando se baja se voltea. Luego lo suben con agua, igual como los hemos hecho aquí a veces en estos países y así, pero ellos tienen un tipo de abrevadero que bajamos. 43. Ahora nos enteramos que ella empezó a bajar esta jarra en el pozo y escuchó a alguien decir, mujer, dame de beber. Y ella miró alrededor, ella vio un hombre de media edad sentado así. Él debe de haber parecido un poco mayor de lo que era, porque en San Juan 6 aquí nos enteramos de que estaban en la fiesta. Estaban diciendo, él dijo lo que era. Y ellos dijeron, pues dices que has visto a Abraham, y eres un hombre que ni tiene más que 50 años. Ven, ni más, ven. Él debe de haber parecido a unos 50 años cuando solamente tenía 30. Dijeron, tú no tienes más que 50 años y dices que has visto a Abraham. Él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy, ven. Entonces nos enteramos que debe de haber parecido algo anciano, sentado allí en el muro. Nosotros no sabemos exactamente cómo era su aspecto. Yo no lo sabría. Un psiquiatra o psicología nos pinta una pintura, pero Hodman 1 y Solman y los demás, pero esto es solamente lo que piensan ellos al respecto. Ven. Nosotros no sabemos exactamente cómo era su aspecto. Párrafo 44. Y allí estaba sentado, allí, y él dijo esto. Y ahora él se volteó, la mujer, a él, rápidamente, para dejarlo saber. Esta es una segregación. Él dijo, ahora solamente un minuto. Dijo, ahora, tú eres un judío. Yo soy una mujer samaritana. Nosotros no tenemos tratos entre sí. Y dijo, él dijo, pero si tú supieras con quién hablabas,
me pedirías a mí de beber. Yo traigo, te doy agua que no vienes aquí a sacar. Y la conversación, ¿qué estaba haciendo? Él estaba intentando de contactar a su espíritu ahora. Ven, para ver lo que estaba dentro de ella. Ahora, el padre le había enviado allí, igual como yo creo que el padre me envió aquí. Ven, ¿pero qué? No lo sé. Ven, pero allí estaba él y estaba hablando con ella. Y ella dijo, oh, dices adorar en Jerusalén. Nuestros padres adoraban en esta montaña y acerca del pozo y así. Él dijo, el tiempo viene y ya es, y Dios busca a los que adoran en espíritu y en verdad. La conversación siguió hasta que él encontró lo que era su problema. ¿Cuántos en esta congregación en esta noche saben lo que era su problema? Claro, ella tenía demasiados esposos. Entonces él dijo, ve por tu esposo y ven acá. Y ella dijo, yo no tengo esposo. Él dijo, has dicho la verdad, has tenido 5 y con el cual vives ahora no es tuyo. Ahora miren a estos sacerdotes entrenados, fallando de ver aquella palabra manifestada. Cuando él hizo esto delante de aquellos sacerdotes, ellos dijeron, él es Belcebú. Miren a esta mujer en el estado que estaba. Una mujer de mala fama, tenía 6 esposos y aquí estaba, allí afuera en el pozo. Y aquella mujer en aquel estado, miren, rápidamente dijo, Señor, percibo que eres un profeta. No hemos tenido un profeta por cientos de años. Percibo que eres un profeta. Entonces buscando a un Mesías, y cuando venga este Mesías, este es su marca. Él va a hacer esto cuando venga. Amén. Oh, vaya. Párrafo 45. Allí está. Aquella mujer en su condición sabía más acerca de la palabra de Dios que la mitad de los predicadores en el país. Así es, así es. Ella dijo, yo sé, cuando venga el Mesías llamado Cristo, esto es lo que Él va a hacer. Si esto era el ayer, es Él hoy en día. Ven, así es, como Él se identificó al judío y al samaritano igual. Ven, noten, esto era el ayer. Ella dijo, yo sé, cuando venga el Mesías, Él nos dirá estas cosas, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy que habla contigo, soy yo que habla contigo. Ella se fue hacia la ciudad, dejando su jarra de agua. Dijo, vengan a ver a un hombre que me dijo las cosas que he hecho. ¿No es el mismo Mesías? Esto era su identificación a sus judíos y al samaritano. Pero no al gentil, ni una vez a un gentil. Pero en Lucas, el capítulo 17, él dijo, en los últimos días, como eran los días de Sodoma cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado, como eran los días de Sodoma, ahora en los días de Sodoma, ahora, y estamos cerrando. Noten, había, amén. Continuamos con la lectura, mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús predicado en Demon Spring, Luisiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 46 al 55. Amén. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 46. Siempre, miren, siempre existen 3 clases de personas en todos lugares. Una de ellas es el creyente, manufacturado e incrédulo. Están por donde sea. Miren esto. Miren a Jesús identificar al tiempo de Lot con su venida. Ahora miren, como fue en los días de Lot, ahora, ¿qué tipo ahora? Él se refirió entonces. Él estaba leyendo el mismo libro de Génesis que leemos nosotros, Jesús. Los días de Noé. Y luego, como en los días de Lot. Miren hacia atrás a ver lo que estaban haciendo en los días de Noé y en los días de Lot. Porque es la misma escritura. 47. Ahora notamos, en los días de Lot, había un hombre que había sido llamado fuera de entre la gente
y él tenía un grupo con el que representa la iglesia espiritual. Y aquella iglesia espiritual era el grupo de Abraham. Entonces él tenía uno allí, su sobrino, que le dejó, llamado Lot, y bajó a vivir en Sodoma. Y los pecados de Sodoma le entristecieron el alma, pero su esposa no le dejaba hacer nada al respecto. Ella pertenecía a todos los clubes y cosas. Y hay tantos Lot sentados alrededor hoy en día y saben que la cosa está mal. Pero la iglesia femenina a la cual pertenecen, si dijeran algo al respecto, les quitaría su tarjeta. Entonces es una manera para comer. Entonces nos enteramos que ahora esperen, Abraham estaba buscando a un hijo prometido, ¿verdad? Un hijo prometido espiritual. La congregación dice amén. Ahora, y Lot estaba abajo y se había olvidado del hijo. Él solamente estaba viviendo con su esposa y sus hijos y todo allí abajo en Sodoma. Él se había vuelto el presidente municipal de la ciudad y él era un gran hombre. Su esposa pertenecía a todos los clubes, les iba muy bien. Y luego noten el escenario ahora. Ahora solamente denme un minuto o dos más su atención, muy atentos. Miren al escenario. El mundo nunca ha estado en aquella posición desde entonces, como lo es ahora. Este escenario perfecto. Miren aquí, el grupo llamado fuera. Ahora, había tres ángeles que vinieron a Abraham y dos de ellos bajaron hasta Sodoma. Uno de ellos quedó con Abraham y el que se quedó con Abraham, ellos dos bajaron hasta Sodoma y predicaron arrepentimiento. Y salgan de aquí, salgan de ella, él dijo. Pero el que se quedó con Abraham, miren cómo él se identificó a Abraham. Ahora recuerden, Abraham era Abraham, un día o dos antes que eso. Y Sara no era Sara, ahora él es A-B-R-A-H-A-M, Abraham, siete letras. Y ella es S-A-R-A, cinco, gracia, ¿ven? Sara es Sara en inglés, que son cinco letras, no S-A-R-A-I, pero S-A-R-A, ¿ven? Sara. Y miren a este sentado aquí ahora, comiendo un ternero, tomando leche de la vaca y la mantequilla, y comiendo pan de elote. Sentado allí comiendo, hablando con Abraham. Y él dijo, Abraham, ¿cómo sabía que su nombre era Abraham? La palabra, él era la palabra, sabía. Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Las mujeres en aquellos días no se portaban como hoy, ¿saben? Que tienen que estar en los asuntos del esposo y todo, ¿saben? Ellas se alejaban, ¿ven? Entonces ellas estaban, él dijo, ella está en la tienda detrás de ti, 50. Y él dijo, yo, ahora esto es un pronombre personal, ahora yo te voy a visitar de acuerdo a la promesa. Fue hecho 25 años antes que esto. Ella tiene 90 y él tiene 100 años. Allí está, su cabeza calva brillando, sus canas colgando. Ella, una abuelita con un bastón en la mano. Allí atrás, un chal en el hombro. Yo te voy a visitar y tendrán este hijo prometido. Miren, y Sara se rió de ello. Ella dijo, ¿cómo podría ser? Yo estoy vieja y mi señor, su esposo, está viejo también. ¿Ven lo que quiero decir? La relación familiar no había sido por años y años y años, pues ella tenía 90 años y él tenía 100. Su
Su vientre estaba muerto. La fuente de vida de él se había secado e ido. No había más deseo. Dijo, yo, como una joven, ¿tener placer con mi esposo y él también viejo? Pues ella se rió. Y el ángel o el mensajero, el hombre con su espalda hacia la tienda, dijo, ¿por qué Sara dijo esto? ¿Ven qué era? Ahora miren. Y luego, después de que el sacrificio fue hecho, él desapareció. 51. Ahora recuerden, Abraham llamó a aquel hombre Elohim. ¿Cuántos lectores saben esto? Lo saben. Así es. Elohim. Es decir, Dios Todopoderoso en la forma de un hombre. Él era la palabra, porque él podía discernir los pensamientos, ¿ven? Dios en carne, ¿qué testifica? Que en los últimos días, Jesús dijo, justo antes, cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado a su iglesia prometida, la iglesia que no está allí abajo en Babilonia. Nosotros tenemos una iglesia de Babilonia, ¿saben esto? Las denominaciones están en Babilonia y tenemos a un Billy Graham y a un Oral Robert. Y ellos allí afuera golpeándolos también. Y recuerden, cualquier de ustedes, historiadores, que nunca ha existido un hombre en toda la historia de las edades de la iglesia que ha salido a Babilonia allí predicando y su nombre terminado en H-A-M hasta ahora. Billy, G-R-A-H-A-M, que son 6, no 7. Allí, miren el mensajero allí, predicando arrepentimiento y cegando sus ojos por el Evangelio. 52. Y había uno a los llamados fuera, la iglesia elegida, que estaba mostrando la señal que Dios estaba en carne. Jesús era Dios hecho carne. Y si Jesús está en usted en esta noche, todavía es Dios manifestándose en los últimos días. El Hijo del Hombre revelándose en su iglesia, la carne humana revelándose, ¿entienden? ¿Ven? Dios, allí abajo en su iglesia, revelándose otra vez en la palabra. El Hijo del Hombre siendo revelado en los últimos días, como fue en los días de Sodoma. 53. Ahora recuerden, si Dios dio aquella señal a los judíos y los samaritanos, que Él era la palabra, el profeta del cual habló Moisés, los gentiles, después de que tuvieron 4,000 años para buscarlo, nosotros hemos tenido 2,000 años para buscarlo. Él tiene que identificarse en la misma manera a nosotros, como lo hizo en aquel entonces, o lo hizo mal cuando se identificó en aquel tiempo. Dios tiene que actuar al mismo tiempo, en la misma manera cada vez, o actuó mal la primera vez. Si Él salva a un hombre basado en su fe, miren, Dios nunca cambia, amigos. Cuando el hombre fue perdido en el huerto de Edén y estaba buscando misericordia, Dios tomó la decisión de cómo iba a salvarle al hombre. Y lo salvó por la sangre derramada de un inocente. Amén. ¿Es correcto esto? Él nunca lo ha cambiado. Hemos construido ciudades, torres. Hemos construido sistemas denominacionales, educacionales. Y aún sigue igual. Tenemos denominaciones y todo tipo de cosas. Pero Él solamente salva por medio de la sangre. No puede cambiarlo. Amén. Dios siempre se mantiene fiel a su sistema, a su palabra. Lo que hizo la primera vez, Él tiene que volver a hacerlo. O actuó mal la primera vez. Así que lo que prometa esta palabra de Dios,
Esto es lo que tiene que ser. Amén. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿sí? Él tiene que hacer lo mismo. Él tiene que actuar de la misma manera. Él tiene que ser el mismo, como prometió que lo sería en los últimos días en su iglesia. Amén. 54. Y recuerden, esta era la última señal que la iglesia tuvo antes de la venida del Hijo prometido. Abraham había visto muchas señales y maravillas, pero esta era la última visita antes de que vino el Hijo prometido. ¿Es correcto? ¿Enterarse? Ahora, iglesia, miren cómo era en aquel día. Hemos tenido todo tipo de señales, sanidades, milagros, hablar en lenguas, profecías. Pero recuerden, tenemos que tener una última señal justo antes. Recuerden que era un mundo gentil que fue quemado. Esto es lo que va a hacer esta vez. Justo antes del fuego, el Hijo del Hombre se revelará. Ah, escuchen, un poco más y el mundo no me verá ya más, pero ustedes me verán en la consumación. Amén. Estaré con ustedes hasta dentro, hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Inclinemos nuestros rostros. 55. Nuestro Padre Celestial, las Escrituras nos dicen que Dios lo levantó el tercer día. Nos dice San Juan, el capítulo 14, el versículo 12. Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Señor Jesús, las horas se están haciendo oscuras y tenues. La iglesia está perdida, afuera en el desierto, vagando. La gente yendo de una organización a otra, de una denominación a otra. Ven, en tu palabra prometida, ven, Señor. Ven, Señor Jesús, y entra en nosotros en esta noche. Entra en cada corazón que está aquí. Entra en mi corazón y en mi vida, y que tú te identifiques con nuestra fe en ti. En esta noche que tú nos has levantado de entre los muertos, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que te veamos, Señor, en este pequeño grupo de gente pobre. Mientras estamos todos reunidos aquí, estamos aquí afuera porque estamos buscando vida. Qué cosa tan grandiosa saber que la resurrección y la vida están entre nosotros, identificándose, no con algo místico, pero de acuerdo con la palabra prometida. Asimismo, como sucedió en los días de Noé y como en los días de Lot, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Yo oro, Padre, que lo concedas en esta noche, que la gente aquí que está enferma y necesitada, y los que están enfermos del alma, los que solamente se unieron a la iglesia y no saben nada acerca de recibir el Espíritu Santo y verlo puntuar a cada palabra con un amén, que están en la Biblia. La Biblia es un libro misterioso para ellos, no pueden entenderla. Que ellos reciban al intérprete de la palabra en esta noche, que no necesita nadie que la interprete, menos él, haciéndola real a su vida. Concédalo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Señor, quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Denman Spring, Louisiana, Estados Unidos, día 18 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Erika, Dios te bendiga en los párrafos 56 al 65. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje, Señor, quisiéramos ver a Jesús.
del año 640318, párrafo 56. Quizás falle por 10 minutos en esta noche de largo. Perdóneme, pero solamente vamos a llamar a unas pocas de las tarjetas de oración, dejar que oren por ellas. Ahora les voy a pedir una cosa. Ahora no se levanten a moverse. ¿Quieren? Solamente quédese quieto, menos solamente algo como un niñito o algo que tiene que llevarlo. Pero si solamente se quedan quietos por unos pocos minutos solamente y veamos que Él venga, si Él venga a identificarse en esta noche. Señores, quisiéramos ver a Jesús y pueden ver su vida viviendo correcto, haciendo exactamente lo que hizo en aquel entonces, porque tendría que hacer lo mismo, ¿ven? Él dijo, yo soy la que vi. Ustedes son los que pámpanos. Bueno, ahora, como él, el tipo de vida que está en la vida, en la vid, tiene que estar en los pámpanos. Ahora miren, decir aquí hoy, ¿ustedes no cultivan fruta aquí abajo, fruta cítrica y estas cosas? Alguien dice, ciruelas. ¿Cómo? Ciruelas, ciruelas. Bien, cultivan. Miren aquí, si su viña brota y trae un ramo de esta viña, cualquier fruta que esté en esta viña, si esta viña saca otro ramo, será la misma cosa. Yo estaba parado con un amigo hace unos años allí en Arizona, Mr. Charit, y él tenía un árbol cítrico allí. Creo que tenía 9 frutas diferentes en él. Y tenía limón, toronja, mandarina, tangelo, naranja. Yo dije, ¿qué tipo de árbol es ese? Y dije, es un naranjo. Bueno, dije, ¿cómo se llegaron allí los otros? Él dijo, los injerté. Oh, dije, entiendo, hermano Charit. Dije, yo creo que el hermano Charit estaba conmigo la última vez que estaba aquí. Entonces yo dije, bueno, hermano Charit, ahora, para el otro año todos van a ser naranjas y no serán. Oh, no, no, no. Ajá. Él dijo, la toronja rendirá una toronja. El limón rendirá un limón. Pues dije, ¿cómo es eso? Él dijo, todo es cítrico. Oh, entonces lo entendí, dije, así es, dije, gracias, Señor. Ven, nosotros injertamos nuestra organización en esta viña, viviría por la viña, pero rinde el tipo de frutas que es. Pero si aquel naranja llega a sacar otro ramo, rendirá naranjas. Y si aquella vida viene de Jesucristo y ellos escribieron el libro de los hechos detrás de aquella primera iglesia, si ella saca otra, escribe otro libro de los hechos detrás de ella, con las mismas cosas, porque tiene que ser igual. 58. No tengo tiempo de llegar a todos, entonces solamente rápidamente ahora, mientras todavía tenemos unos minutos, empecemos del M1, 2, 3, 4, 5. Levanten las manos los que tienen. ¿Quién tiene la M1? ¿Está aquí? La tarjeta de oración número 1. ¿Está seguro? Oh, M1. ¿Usted tiene tarjeta de oración 1? ¿Quién la tiene? La dama allí con el número 1. Pase por aquí. Aquí es donde los traen. El número 1, venga por acá, dama. El número 2. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 2? Justo aquí. Bien, pase justo por aquí, señor. 3, levante la mano. Ahora miren estas personas en las camillas. Cuando se llame su tarjeta, llévenlos por aquí porque yo no creo que ninguno puede caminar. Y el caballero allí en las sillas de ruedas. Bien, 59. 1, 2, 3. Tarjeta de oración 3. Bien, 3. 4, 4. Tarjeta de oración 4. Que mire a su tarjeta ahora rápidamente. 5, justo allí. Levántese. Pase justo aquí, señor. 6, tarjeta de oración 6, 6, 7. ¿Estas personas hablan francés? Oh, 7, bien. 8, 8, miren, podría ser alguien sordo o algo. 8, bien, bien. Ahora bien, miren, los ujieres, miren a esas tarjetas justo allí. 8, 9, 9, 10. Nunca saben dónde están. Solamente están completamente revueltas y repartidas por todos lados, ¿ven? 10, bien. 11, 11. ¿Usted tiene 11, la tarjeta de oración 11? Bien, por aquí, 11. 12, tarjeta de oración 12.
ellos, 13, miren, podría ser alguien sordo, ¿eh? No puedo oír, solamente están sentados allí con una tarjeta en la mano. 13, 14, 14, tarjeta de oración, 14, 14. Miren, alguno, mire a su vecino, quizás tiene una tarjeta sentado allí sordo, ¿saben? Y no pueden oír nada. Entonces nosotros, se salen mal así, 14, ahora no se pueden cambiar las tarjetas y tienen que ser la persona que venir por su tarjeta y quedarse con ella. Quizás alguien se salió. Bueno, 15. Bueno, paremos. Bueno, siga. Usted tiene 15. Adelante. Está bien. 60. Ahora, esperemos. Aquí solamente un minuto. Entonces, ven, mientras nos alistamos. Bien, ahora, por favor, estén muy reverentes y siéntese inquietos. Solamente un momento. Ahora, todo lo que he dicho en esta noche, ¿cuántos creen que es una promesa en la Escritura? La congregación dice, amén. Así es, ahora, si es la verdad, es lo que sigue. ¿Ven? ¿Es la verdad? Amén. Bueno, si es la verdad, entonces es la palabra de Dios. Entonces, Él está obligado a su palabra. Cualquier promesa. ¿Ustedes creen esto? Amén. Ahora, si Él se revela en la misma manera que se reveló a los judíos y a los samaritanos, y dijo que lo haría otra vez en los últimos días a los gentiles, ¿ustedes creerían? Levante la mano a decir, yo lo creeré, amén. Ahora hay 61. Estas personas aquí, no supongo que hay nadie aquí que me conoce. Yo pensé que vi a alguien aquí hace un poco que conocía, pero creo que ya se fue, alguien, todo desconocido. ¿Cuántos allí afuera saben que yo no sé nada acerca de ustedes? Levante las manos, donde sea, en los balcones, donde sea que estén. Claro, ahora miren mientras están alistándolos allí abajo. Había una damita una vez y digamos que ella no tenía una tarjeta de oración. Ella tenía algo mejor, ella tenía fe y ella dijo, yo creo al hombre, si yo puedo tocar el borde de su manto, estaré sana. ¿Cuántos saben qué es la escritura? La mujer con la sangre. La congregación dice, amén, bien. Ahora veamos ahora esta otra escritura, mientras hasta que me digan que están listos. 62. Esta mujer no tenía una tarjeta de oración, pero tenía fe. Ella dijo, ella no tenía ninguna escritura para ello, como usted la tiene en esta noche. Pero ella no tenía ninguna escritura. Pero ella dijo, si puede tocar su manto, yo lo creo al hombre, estaré sana. Y ella pasó por la multitud y tocó su manto. Ahora, ¿alguna vez ha visto el vestimento palestino? Cuelga libremente y también tiene un vestimento interior. Ahora, si usted tocara el bolsillo de mi saco, yo nunca lo sentiría, ¿ven? Y su manto colgaba así de lejos de él. Él nunca sintió un toque físico. Entonces, hasta él comprobó esto, dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro dijo, pues señor, en otras palabras, vas a hacer que la gente piense que estás loco. ¿Ven? No digas esto, ¿ven? No hagas esto, porque todos están tocándote. Él dijo, pero percibo que me debilité. La virtud salió de él. Esto es la fuerza. Me debilité. Y él buscó por la audiencia y encontró a la mujer. Le dijo acerca de su flujo de sangre y dijo que su fe le había sanado. ¿Cuánto conocen la historia? La congregación dice, amén, es la verdad. 63. Ahora los ministros, hermanos aquí arriba. Ahora, la Biblia dijo que Él es el sumo sacerdote que compadece de nuestras debilidades. ¿Es correcto esto? Los ministros dicen amén. ¿Cuántos allí afuera creen esto? La congregación dice amén. Él es el sumo sentado en la diestra de Dios en esta noche. Un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentimiento de nuestras debilidades. Entonces, ¿cómo se portaría si usted le tocara? Se portaría de la misma manera como en aquel entonces. Si Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿verdad? La congregación dice, amén. Entonces, ahora usted crea y ore y confíe a ver lo que Dios hace, a ver si puede tocar su manto. Usted tóquelo y diga, Señor Jesús, yo sé que aquel predicador no me conoce. Él no sabe nada de mí, pero tú sí. Entonces, Señor, cuando yo te toco, habla por medio de Él. Ahora, ¿qué es esto? 64. Un don no es algo que uno toma como un os o una navaja y pasar por esta navaja como un don, cortando esto
no es un don de Dios. Un don de Dios es solamente un don de Dios, es saber cómo relajarse, acercarse, sacarse del camino para que Dios pueda entrar a usarle. No es algo que uno tiene en la mano que usa para clavar. Uno solamente se quita del camino y deja que el Espíritu Santo lo use. Ahora, no es como lo hacen cuando hablan en lenguas ustedes los pentecostales, solamente quitarse del camino. Bien, esta es la misma cosa que ahora, y si Él lo conceda, ¿lo creerán y lo aceptarán, saber que su presencia está aquí? Entonces no tendrá necesidad de una tarjeta de oración. 65. ¿Qué del juez de los cielos y de la tierra? Como le dijo Abraham, juez de los cielos y la tierra, ¿harías tú mal? Ven, si Él, en estos últimos días, de acuerdo a su promesa, ahora, por la semana seguiremos metiendo la Escritura allí, mostrándoles que es la verdad, y si Él está aquí con nosotros en esta noche, tan claro que ustedes pueden ver sus obras y saber que Él está aquí, como su palabra prometida, no algo místico, pero lo que su palabra prometió que Él sería, entonces usted lo cree. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y finalizando con este mensaje titulado Señor, quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Eggman Springs, Luisiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1964. En los párrafos 66 dice, ahora, yo no sé ahora. A veces las visiones vienen. Luego, yo no sé lo que estoy diciendo. Entonces que el micrófono y lo que sea, quien sea que está controlando lo que sube el volumen. Quiero que estén muy irreverentes solamente un momento. Ahora, ¿es esta la dama? Ahora, aquí, por casualidad es una mujer, justo lo que estaba hablando. San Juan 4, una mujer y un hombre se conocen por primera vez en la vida. Yo soy un completo desconocido, estamos completos desconocidos del uno para el otro. Si esta es la verdad, solamente levante la mano que la gente vea. Entonces nunca nos hemos conocido en la vida. Allí está la mujer, aquí y yo. Solamente una cosa perfecta de nuestro. Usted no es la mujer allí y yo no soy el Señor. Pero son dos personas que se conocen aquí. Solamente un lugarcito como ellos se conocieron. Primera vez en la vida. Ahora, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, quizás platicaría con usted por un minuto. Ven, como lo hizo con la mujer. Ven. Ahora, el padre. 67. El otro día, cuando el hermano Borders aquí estaba, teníamos unas 600 y algo invitaciones en los Estados Unidos. Aquí más, aparte, los del extranjero. Él dijo, Baton Rouge, Luisiana, hay un grupo de hombres allí. Y yo dije, adelante, está bien. Planea una reunión allí. Yo sentí hacer esto. ¡Aquí estoy! Ahora, yo no sé qué sigue. Yo solamente estoy aquí. Esto es todo lo que sé. Ven. Ahora, aquí está usted, una persona. Yo estoy predicando la palabra, diciendo que Él no está muerto. Él está vivo. Él está vivo. Y prometió identificarse en nuestra carne, carne humana, así como lo hizo allí atrás. Ven, todo lo que Dios era lo derramó en Cristo. Todo lo que Cristo era lo derramó en la iglesia. Esto es Él, Cristo en nosotros. Ahora, si el Señor Jesús se ha levantado de entre los muertos, 68, y yo le subiría aquí a poner las manos sobre usted, y quizás como algunos de nuestros hermanos evangelistas, el cual es exactamente correcto, y poner las manos y decir, su enfermedad se ha ido, el Señor le ha sanado. Esto estaría bien, usted podría irse, está bien. Ciertamente yo apoyo esto, 100%, esto es lo que dijo la Biblia. Pero ahora, ¿qué tal si Él se para aquí y le dice algo que ha hecho o algo que no debe de haber hecho? Si Él conoce lo que ha sido, luego le dice lo que va a ser su futuro y usted sabe si es la verdad o no. Luego si le dice lo que va a ser su futuro, si esto es correcto, esto también será correcto. ¿No es así? Esto lo hace Él. Ven. Ahora, yo solamente estoy diciendo esto para contactar a su espíritu.
Ven, justo como él lo hizo con la mujer en el pozo. Tráeme de beber. Párrafo 69. Ahora hay una cosa que quiero que se den cuenta ahora. Miren a la mujer. Miren cómo la expresión de cara cambió. Justo ahora. Ven, ella está consciente de que algo está pasando. ¿Cuántos han visto una foto de aquella luz alguna vez? Ven, está justo en la mujer ahora. Ven, 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 ven. Ven, lo ven allí. Es un tipo de luz ámbar moviéndose. Ahora su problema es este. Ahora, si yo pudiera sanarla, yo lo haría. Pero no puedo. Yo no puedo ayudarla. Dios es el sanador. Su fe en Dios. Usted es extremadamente nerviosa. Está sufriendo con una condición nerviosa. Y luego tiene algo mal con su garganta. Casi no puede hablar. Poco más que un susurro. Es una glándula tiroides. Así es. ¿Ahora cree usted? Ahora solamente un momento. Solamente para que no piensen que estaba adivinándolo. Solamente un minuto. Ven. Yo, sí, lo digo para que la gente no piense. Usted es una linda persona y yo tengo buen contacto con el Espíritu Santo, con usted, ¿ve? Entonces, ahora. Sí, le han aconsejado que se opere, pero usted lo negó. Esto es exactamente la verdad. Usted está esperando que Dios, sí, Señor. Otra cosa, usted tiene una condición asmática que le molesta. Esto es cierto. ¿No es así? Ahora, ve, algo aquí la conoce. ¿No es cierto? ¿Usted cree que es él? Entonces, créalo y vaya de la plataforma y recupere. Y crea con todo el corazón. Amén. ¿Usted cree ahora con todo el corazón? Si puedes creer. 70. ¿Cómo está usted, señor? Yo soy un desconocido para usted. Yo supongo, si nosotros... El hermano dice, yo no lo conocí una vez antes, en Baton Rouge. Usted me conoció cuando estaba aquí antes, en Baton Rouge. Vague. Vaya, esto ha sido desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Supongo que han pasado unos 12 años o más, quizás más, y quizás 14 años. Bueno, yo no sabría que nada acerca de usted. No más de que estaba en la reunión o algo, pero Dios lo conoce. Y es una luz. Yo tengo que verlo, a ver a dónde va. Ven, a las demás personas. Esto está ungiendo. Ahora, si el Señor Jesús quiere, aquí estamos. Yo creo que la última persona era una mujer. Ahora es solamente como un sueño, ven. Uno que soñó algo. Ahora usted es un hombre. Y ahora cuando Jesús conoció a un hombre, Simón Pedro, cuando él se identificó, su nombre era Simón, en aquel entonces le llamó Pedro. Dijo que después de esto su nombre sería Pedro. Si el Señor Jesús me dice lo que sea su problema, ¿me creerá de ser su siervo y creer que él está presente? ¿Cada hombre aquí creerá la misma cosa? La congregación dice amén. Quizás lo conocen aquí porque es de la ciudad. Yo veo algo, como que se emocionó de algo. Es, sí, lo es, porque es una sangre. Algo mal con la sangre. Usted está sangrando de las entrañas. El hermano dice, amén. Esto es exactamente la verdad. Se hace úlceras allí también. Ven, ahora así es. ¿No es cierto? Amén. ¿Creen ahora? La congregación dice, amén. Así es como la hubiera hecho nuestro Señor. ¿No es así? Es Él haciéndolo. ¿No lo cree? El hermano dice, amén. ¿Qué tal si Jesús le dijo a Simón lo que era su nombre? ¿Qué tal si Dios me dijera lo que era su nombre? ¿Me creería? Amén. Bien, Señor. Lewis Carrie. Amén. Esto es exactamente la verdad. Amén. Tenga fe en Dios. ¿Ustedes creen? La congregación dice, amén. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 71 el párrafo. Ahora, yo soy un desconocido para usted, hermana. Yo no la conozco. Yo nunca la he visto en mi vida. Usted solamente es una mujer parada aquí, más joven que yo, nacido, separados por millas y separados por años. Pero él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Usted cree esto? La hermana dice, sí, usted cree esto. Ahora, ¿sabe? Pararse a un lado de un hombre, de su hermano aquí, no lo haría sentirse así.
Usted sabe que tiene que haber algo más en aquella presencia, muy dulce, humilde, manso. ¿No es así? Si es así, para que lo sepa la audiencia, solamente levante la mano para que vean. Ven, estoy viéndola directamente, aquella luz haciendo círculos justo alrededor de ella. La dama está parada aquí por alguien más. Ella no está aquí por sí misma, es por una hija. Así es. ¿Usted cree que Dios me puede decir, usted planea traer a aquella muchacha a la reunión? ¿Pero usted cree que Dios me puede decir lo que le pasa? ¿Usted creerá y pondrá aquel pañuelo sobre ella y creerá que se sanará? Está en su espalda. Así es. Esto es exactamente. Vaya, crea ahora. Póngale esto, se sanará. Bien, solamente créalo. Creen con todo el corazón. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Párrafo 72. ¿Cómo está usted? Nosotros somos desconocidos del uno para el otro, supongo. Yo no le conozco, usted no me conoce a mí, pero el Señor nos conoce a los dos. Entonces, siendo un hombre y una mujer conociéndose por primera vez, ahora nuestro Señor dijo aquella única cosa que aquella mujer y toda la ciudad creyó. Ellos no. Él no lo hizo ya más. Él solamente lo hizo una vez y toda la ciudad creyó. Ahora no tenga miedo. No hay nada que le va a molestar. Le va a ayudar, ¿ve? Porque yo no creo que sea un crítico o aquella vibración de lo que el Espíritu del Señor no vendría así. Usted es una creyente. Entonces no tiene para qué estar alarmada de nada. Usted está sufriendo de una ruptura. Esto es exactamente la verdad. ¿Y usted cree que el Señor Jesús le sanará de esto? ¿Qué tal si le digo algo más que le pasa? ¿La haría fuerte para creer? Usted tiene un nudo. Si puedo decirle, no está en la mejilla. Está en la espalda. Si es así, mueva la mano. Bien, ahora crea. Vaya, crea correctamente y recupérese. Párrafo 73. ¿Ustedes creen ahora todos con todo el corazón? La congregación dice amén. Ahora esto debería hacer que todos se den cuenta de que están en la presencia de Dios. Bien. Bien. Señor, ¿usted cree que Dios puede sanar aquella artritis y hacerlo sano? El hermano dice sí. Si lo cree, solamente siga caminando diciendo gracias, Señor Jesús. Ahora, venga para acá, dama. Lo veo intentando de levantarse de la cama también, muy lentamente. Artritis también. Si creerá con todo el corazón, Dios le sanará. ¿Usted lo cree? Bien, solamente siga caminando, diciendo, gracias, Señor Jesús. Ciertamente lo creo con todo el corazón. Bien. Venga, Señor. Una condición de nerviosismo y cosas de la próstata y artritis también, y ponga esto en ella, crea con todo el corazón, recupérese también. Ahora solamente siga caminando, creyéndole a Dios, y estará bien si solamente puede creerlo. Bien. Párrafo 74. Venga para acá, dama, ¿usted cree que yo soy su siervo? Sí, lo cree. ¿Usted cree que Dios puede sanar este problema del corazón que tiene? La hermana dice sí. Bueno, solamente siga caminando diciendo, gracias, Señor, te doy gracias por sanarme de mi problema del corazón. Bien, venga, Señor, ¿usted cree que lo que ve es la verdad? ¿Qué tal si yo dijera que estaba sano su problema del estómago allí abajo y que fuera a comer su cena? ¿Usted lo creería? Bien, vaya, coma su cena, va a estar bien. Usted está bajo una sombra con cáncer. ¿Usted cree que Dios le sanará y le hará sano? Bien, solamente siga caminando diciendo, gracias, Señor Jesús. Yo creo que todo se acabará. También un corazón nervioso. ¿Usted cree que Dios lo sanará y lo hará bien? Solamente siga caminando diciendo, gracias, Señor Jesús. Y créalo con todo el corazón. 75. Venga para acá, dama, Mire aquí, su cosa principal. Usted tiene varios problemas, un problema de damas, pero su cosa principal es un problema del corazón que le está molestando mucho. ¿Usted cree que Dios le sanará y le hará bien? Solamente siga diciendo, gracias, Señor Jesús. Yo creo con todo el corazón. Bien. Venga, Señor, usted tiene dos o tres problemas, complicaciones.
Pero la cosa principal que me quiere pedir oración o preguntar es aquella artritis que tiene. Mire la artritis, solamente siga moviéndose, creyendo, y nunca tendrá que tomar este bastón. ¡Amén! ¡Créalo con todo el corazón! Usted tiene problemas del estómago. Le ha tenido por mucho tiempo. Es una condición nerviosa, siendo un estómago con úlceras. Usted toma cualquier cosa que es como café o algo. Se amarga en la boca y cosas así. Vaya, crea ahora y no le molestará ya más. Jesucristo le sanará. Párrafo 76. Venga, dama, usted cree que Jesucristo, solamente un minuto. ¿Usted cree que Dios sana aquel seno nasal? ¿Sentado allí y le sana del seno? ¿Usted lo cree con todo el corazón? La dama sentada allí con el vestido de cuadros. ¿Usted cree que Dios le sanará y le hará bien de ello? ¿Usted tiene más fe de lo que estaba pensando que tenía? ¡Está bien! ¡Ya se acabó! ¡Usted crea! ¿Qué piensa usted? ¿Usted cree que Dios le sanará y le hará bien de aquella condición nerviosa sentado allí aquel hombre? El hermano dice, sí, señor. Sí, lo cree. Ahora, ¿a quién tocó? Nunca me tocó a mí. Usted le tocó a él. Esto es lo que le hizo. Amén. Usted se cayó sobre el regazo y tenía problemas con los ojos. Sus ojos se están poniendo tan mal que casi no puede ver ni moverse. ¿Usted cree que Dios le sanará? Créalo y puede tenerlo. Amén. Le reto que lo crea. Problema del estómago. Le acaba de dejar. ¿Usted le cree? Ahora vaya en su camino y regocije y diga, gracias, Señor. Recupérense. Esta damita sentada aquí con el vestido tipo verde. Usted está intentando de tocarle a algo. Está orando. ¿Usted cree que Dios me puede decir de qué está orando? Si se deshace de este problema de la vesícula, ¿cree que estaría bien? La dama algo rellenita, allí con un vestido puesto, grande. ¿Usted cree que Dios le sanará del problema de la vesícula? Si pudiera creerlo, Dios le concederá y puede irse y estar sana. ¡Amén! Usted tiene que creerlo. Solamente puede hacerlo mientras crea. ¿Cuántos de ustedes quieren creer con todo el corazón? La congregación se regocija. Ahora, señores, quisiéramos ver a Jesús. Él se ha levantado de entre los muertos. Él está vivo hoy. Está aquí en su iglesia, mostrando que se acerca su venida. El mundo se va a quemar como lo fue en los días de Sodoma. Los átomos ya se han juntado en misiles y cosas para prenderlo. Y antes de que esto pase, el Hijo Prometido llegará en persona, Jesucristo, para llevar a su iglesia a casa. ¿Ustedes creen todo esto con todo el corazón? La congregación dice amén. ¿Ustedes creen que Él es del mismo ayer, hoy y por los siglos? La congregación dice amén. ¿Cuántos creen ahora que su presencia está aquí y creen que hizo esta declaración? Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, ¿se sanarán? Levanten las manos. Ahora pongan las manos del uno sobre el otro. Donde esté a la gente enferma, pongan las manos. Sí, estoy tarde, me temo que harán que cierren. Pongan las manos. Ahora ustedes oren el uno por el otro. No ore por sí mismo, ore por él sobre el cual tiene las manos. Ahora, Él está aquí para sanar a cada uno de ustedes. ¡Créanlo! Padre Celestial, nosotros creemos ahora con todo el corazón que en la presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, que el diablo ha perdido su poder, su influencia, y Jesucristo vive ahora. ¡Sal, Satanás! Que estas personas sean sanas para el reino de Dios. Amén. Amén, hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Señor, quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Denman Spring, Luisiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1964, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Thank you.
Amén. Amén, hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que Dios nos ha enviado a existencia. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Llamando a Jesús a la escena. Predicado también este servicio en Demon Springs, Luisiana, Estados Unidos, del día 19 de marzo del año 1964. Iniciamos la lectura. Mucha honra, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos con la lectura del mensaje Llamando a Jesús a la escena. Párrafo 1. Leamos la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 8, y comenzando con el verso 23. Leemos así. Y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, fue hecho en la mar un gran movimiento que el barco se cubría de las ondas. Mas él dormía. Y llegándose sus discípulos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y la mar le obedecen? 2. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Nuestro Padre Celestial, estamos tan contentos en esta noche al saber que ese que hizo que los vientos y la mar le obedecieran está con nosotros. Estamos agradecidos que hoy tenemos este gran testigo que está vivo. Sabemos que es eterno y no puede morir. Está vivo por siempre, jamás, y nos ha mostrado su gran misericordia a nosotros, los hijos de los hombres en estos días. Señor, somos un pueblo necesitado. Somos tan necesitados que nadie podría suplir nuestras necesidades sino tú. Así que en esta noche te estamos buscando para que vengas a nuestra reunión aquí y te manifiestes a nosotros perdonando nuestros pecados, aumentando nuestra fe, Señor, y sanando nuestras enfermedades y aflicciones. Que cuando volvamos a nuestros hogares en esta noche, podamos estar contentos y decir como aquellos de Emaús, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras Él nos hablaba por el camino, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Yo soy casi como Zaqueo. Estas cosas siempre son muy pequeñas para mí. Quiero hablarles por un momento antes de orar por los enfermos. Quiero agradecerles por su buena colaboración anoche mientras estábamos hablando para creer en el Espíritu, confiando de que habrá un gran derramamiento de sus bendiciones. Recuerden siempre, estamos aquí para tratar de aumentar nuestra fe en su presencia y que ustedes pueden recibir lo que piden. Ustedes lo creen por fe. Recuerde, toda bendición redentiva ya ha sido comprada, el precio ha sido pagado y solo hay una forma de que usted pueda recibirla y esa es creerla y aceptarla. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. La carta a los hebreos dice que Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Confesión, por supuesto, que profesar y confesar es lo mismo. Es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Por lo tanto, Él no puede hacer nada por nosotros hasta que primero confesemos que Él lo ha hecho. Cuando lo confiesan así, así que oramos y confiamos que Dios en esta noche, que en su bondad y su misericordia nos dé su abundancia de gracia esta noche. Recuerde ahora que usted deberá aceptarlo. 4. Oramos
oraremos por los enfermos antes de salir, impondremos las manos sobre ellos, pero deseo que usted tenga fe suficiente para no tener que hacer eso. Deseo que usted pueda alcanzar y decir, Señor Jesús, te creo. Él cree la palabra. Vea, Dios es diferente a nosotros. Si le dijéramos a usted que hiciera algo y usted no lo creyera, nosotros diríamos, déjenlo quieto, él no tiene por qué creerlo. Pero así no es Dios, nuestro Padre. Él hará siempre algo para hacerlo creer a usted. Él está tratando de guardar su palabra y la guardará. La razón por la que él está haciendo estas cosas ahora es porque prometió hacerlas. No que debe hacerlas, sino que prometió hacerlas. Esa es nuestra confianza, que él siempre guarda su promesa. Amén. 5. Ahora, cada uno de ustedes que tengan seres queridos enfermos, digamos que no puedan, como la niñita aquí, ella es muy jovencita y está en esa condición. Cuando usted crea, ponga sus manos sobre la niña mientras el servicio está andando. Otros que tengan seres queridos, que estén pensando en ellos, en sus corazones, levántenlos por fe en oración delante de Dios. Entonces crea cuando algo suceda. Usted no puede hacerse creer a usted mismo, porque eso es algo, es una cualidad que está en usted. Fe es la sustancia, no algo inventado o imaginario. Es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que usted cree y no ve. Recuerde, ahora que toda la armadura cristiana es por fe, todo es sobrenatural. Amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre y paciencia. Todas esas cosas son invisibles y esa es la armadura cristiana. Amén. El cristiano siempre mira cosas que no ve porque está mirando una promesa. 6. Hace algún tiempo, algunos años, me llamaron a la escena, a un hospital para que orara por un niño que se estaba muriendo de difteria negra. He contado eso muchas veces porque para mí eso es un caso muy sobresaliente. El padre era un hombre de bastante edad y el muchacho tenía como 14 años, supongo yo, era su único hijo. Estaba muriendo con difteria negra y algo sucedió con su corazón. Estaba inconsciente y apenas sobrevivía. Olvidé cuál era su ritmo cardíaco. La respiración era muy lenta. Su papá se mantenía viniendo a las reuniones, pidiendo por él al director y a todos diciéndoles, vengan a orar, eso es todo. Vengan al hospital y oren. El director de cultos le dijo, tráigalo a los cultos. Él le dijo, no podemos sacarlo del hospital, se está muriendo. Pero si el hermano Branham viniera y le pidiera a Dios, Dios te lo concedería. Yo pensé, ¡qué fe! 7. Fui al hospital y los doctores no me permitían entrar. Ellos me dijeron, no, usted es casado y tiene hijos. Billy Paul estaba pequeño en ese entonces. El doctor me dijo, no puede entrar porque tiene un hijo. Yo sabía que el doctor era católico y le dije, si el niño fuera católico y el sacerdote quisiera darle los últimos ritos, ¿le permitiría entrar? Él dijo, es diferente. El sacerdote no tiene hijos y usted contagiaría a su hijo. Yo le dije, pero mire, señor, permítame tomar la responsabilidad. Firmaré un papel y tomaré la responsabilidad. Si yo no tengo fe suficiente para entrar allí, entonces, en primer lugar, no tengo nada que hacer. Yo tomaré la responsabilidad. Piense en eso ahora si ese niño fuera católico y estuviera muriéndose. ¿Impediría usted por cualquier medio que el sacerdote le diera los últimos ritos de la iglesia? Él dijo, no, yo no haría eso. Yo le dije, yo soy para ellos tanto como es el sacerdote para un católico. 8. Y él me dijo, muy bien. Finalmente estuvo de acuerdo. Me vistió como a uno del Klu Klux Klan.
y con toda esa cosa que me puso, y me llevó a donde estaba el niñito muriéndose. La madre y el padre se arrodillaron del otro lado y yo hice una oración sencilla. Señor Jesús, como en ti, para confío en ti para que levantes a este muchacho en base a la fe de su padre y de su madre. Puse mis manos sobre el muchacho y creo que él había estado inconsciente por casi 3 días. Apenas respiraba. Oré un momento después, me levanté y dije, amén. El padre tomó a la madre en sus brazos y dijo, querida, piensa en esto. Nuestro hijo está sano. Todavía no había señal de eso. Y ellos estaban masando, dándole gracias al Señor. La enfermera, una jovencita de aproximadamente 18 o 20 años de edad, llevaba puesta la insignia de enfermera. Era una enfermera graduada. Ella dijo, Señor, me temo que usted no entiende que el niño se está muriendo. Él dijo, oh no, el muchacho vivirá. Ella le dijo, ¿cómo puede usted actuar así? Usted sabe que su hijo se está muriendo. Usted está bajo una falsa impresión que le han dado. Él dijo, esa no es una falsa impresión. Ella dijo, quizás haya un doctor sentado aquí porque yo no sé de medicina, instrumentos ni términos médicos. Después le hicieron un electrocardiograma y su corazón estaba muy lento. La enfermera repitió lo que el doctor había dicho. No se tenía registro en la historia de que si un corazón llegara a ese ritmo, reviviera nuevamente. Nunca olvidaré la mirada paternal del anciano que se acercó y puso sus manos sobre los hombros de la enfermera y le dijo, hermana, usted está mirando ese resultado y eso es todo lo que sabe, pero yo estoy mirando una promesa divina. El mismo muchacho es ahora un misionero en África y tiene 3 hijos. ¿Te fija? Depende de lo que usted esté mirando. Él creyó. Párrafo 10. Esa es la misma fe. Él me dijo, si viene y pone sus manos sobre mi hijo, si dice la palabra mi siervo, eso es algo que uno posee. No es actuar. El anciano creyó eso y él se agarró de algo. Aquella mujer que tocó su manto dijo, debo tocar su manto. Así es. Usted debe agarrarse de esa fe en su corazón. Ustedes, hombres, saben que si son la clase correcta de esposos, no habrá mujer en el mundo que usted ame más que a su esposa. Podrían haber mujeres más hermosas, mujeres más bonitas, pero si usted realmente ama a su esposa, habrá algo allí que usted no se dará cuenta de su aspecto. Usted la ama. Usted no sabe por qué, pero usted la ama. Es igual con las damas hacia sus esposos, las jóvenes con sus novios y los jóvenes con sus novias. Si usted ha encontrado a esa persona que sabe que ama, hay algo allí. Usted sabe que la ama. Bueno, es igual con la fe. Usted sabe que va a suceder. No hay sombras ni importa cuántos digan lo contrario. Usted todavía cree lo mismo porque es una fe genuina y verdadera. Ahora, en esta noche, mientras hablamos de este tema, he hablado mucho y he estado en cultos por mucho tiempo. No he tenido descanso casi desde Navidad. Estoy un poco ronco por el cambio de clima y el tiempo, y esta noche quiero hablarles sobre el tema Despierta Jesús, o llamando a Jesús a la escena. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando que hemos iniciado en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado Llamando a Jesús a la escena. Servicio realizado en Demon Springs, Luisiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje llamando a Jesús a la escena. El año 64, 03, 19, párrafo 11.
En nuestra lectura nos damos cuenta que hubo una gran reunión. Jesús había estado por allí haciendo grandes señales, haciendo siempre el bien y lo que le agradaba a Dios. Él siempre agradaba a Dios, no a sí mismo. Así dice la Biblia. Nos damos cuenta que él se dio a conocer cabalmente quién era él por sus obras. Sus obras identificaron quién era él. Virtud había salido de él. Había estado enseñando por parábolas todo el día y virtud había salido de él. Jesús iba a cruzar el mar hasta la otra orilla, siendo lo que él era. Sabía que le esperaba un gran trabajo por delante. Estaba muy cansado. Virtud había salido de él durante todo el día porque la gente lo había tocado con fe, creyendo. Virtud había salido de él y estaba cansado. Nos dicen las escrituras que él se fue a la parte trasera de la barca y se tendió sobre una almohada para tomar un descanso mientras la barca cruzaba el mar de Galilea. Era una oportunidad para un pequeño descanso. Sus discípulos levantaban remos y las velas, como los hombres de mar lo harían. Ellos, esa era la ocupación de muchos de ellos, eran pescadores en el mar y sabían cómo controlar esas barcas. Ellos volvían de su ocupación y se estaban gozando, tenían un momento de jubileo. Quizás estaban hablando de las cosas que habían sucedido aquel día. Ustedes saben, hay algo respecto a eso cuando vemos a nuestro Señor Jesús. Sabemos que es Él y que nadie más podría hacerlo sino Él, simplemente. Cuando nos juntamos todos queremos testificar, todo el mundo quiere decir algo y hablar al respecto. Uno puede tener un avivamiento en su iglesia. Mi pastor o el evangelista predica un mensaje maravilloso. Entonces uno puede ver que ciertas cosas suceden en el vecindario. Alguien fue sanado y los vecinos se juntan y hablan de eso. ¡Qué maravillosos! ¿Estuviste allí? ¿Debiste haberlo visto? Fue lo más sobresaliente. Hay algo respecto a las obras de Dios que estimula el corazón del hombre más que cualquier otra cosa que suceda. Son experiencias inolvidables cuando entramos en contacto con el Señor Jesús y vemos que lo que hace tan grande y maravilloso son sus caminos. 13. Nos damos cuenta que ellos se estaban gozando con las obras que habían sido hechas con el avivamiento en aquel día. Quizás no compararíamos en esta noche de la misma manera. Nosotros, que en los últimos 10 o 15 años hemos sido testigos de uno de los avivamientos más grandes que el mundo jamás haya visto. Ha sido un avivamiento no como en los días de Billy Sunday Gales, los días de Wesley o de Moody. Ha sido algo que ha abarcado mundialmente. Grandes servicios de sanidad y fuego de avivamiento han ardido prácticamente en cada rincón del mundo. En esta misma noche allá en la tierra del África, la China y japonés, es predicado este evangelio y la gente está siendo sanada en este mismo instante en todo el mundo. Ha sido uno de los avivamientos más grandes porque yo creo que es uno de los últimos avivamientos que verá este mundo. Un avivamiento de alcance mundial. 14. Pero ahora en los últimos años ha disminuido. Ya usted no nota el entusiasmo que había antes en la gente. Recuerdo haber tenido el privilegio por el Espíritu Santo de empezar este avivamiento que comenzó cuando el ángel del Señor se apareció en el río hace muchos años y habló de eso. Lo he visto suceder. He visto los corazones de los ministros encendidos por todas partes y el comienzo de los avivamientos. Uno simplemente entraba a un auditorio y la gente se levantaba de sus camillas y salían caminando sanos. Uno no tenía que decir una palabra sino estar allí. Eso era todo lo que se necesitaba. Piense. Recuerdo una noche en Vandalia, Illinois, que entré a la reunión y el culto no había durado más de 5 minutos y ya no había un enfermo en ninguna parte. Las sillas de ruedas eran amontonadas y empujadas. Los ciegos veían, los sordos mudos hablaban. Simplemente el Espíritu del Señor estaba presente y sanó al grupo completo. Allí es cuando uno puede hacer algo, cuando el avivamiento está andando. Pero deje que el fuego del avivamiento baje y uno difícilmente puede. La gente sigue siendo cristiana, pero no revividos en ese espíritu, en esa atmósfera que hace algo. Es como una fundición. Hay que calentar el hierro antes de comenzar a golpearlo sobre el yunque. Y no lo hacen, nunca lo enderezan. Eso es lo que se necesita para tener un avivamiento, que todo el mundo esté bajo el calor del Espíritu Santo que ha traído el poder de Dios a un movimiento.
Entonces hay cultos de oración de día y de noche, a cada instante, por donde quiera. La gente ni siquiera se irá del sitio. Y si sé, recuerdo que en Jonesboro, Arkansas, cuando comencé mi tercer culto, el primero fue en San Luis, luego en Corning y después en Jonesboro, los periódicos declararon que asistieron unos 28 mil personas a la reunión. Habían carpas de 38 mil kilómetros de la ciudad. Uno no podía hallar una posada donde quedarse en la pequeña ciudad de Jonesboro. La gente llegaba de kilómetros de distancia con linterna. Caminaban a través del bosque, tomaban un bus y venían. Una tarde salí al bosque a orar antes de comenzar el servicio y vi unas jóvenes que iban con sus zapatos y media debajo del brazo antes de llegar allá. Se detuvieron, se sacudieron el polvo de los pies y se pusieron sus medias y zapatos para entrar al culto. Yo los veía acostar a sus hijos enfermos debajo de camiones de algodón y permanecer allí día y noche. Mantenían sobre ellos papel y lonas mientras llovía, soplaba la tormenta y no abandonaban su lugar. Esperaban entrar al auditorio. Allí fue donde los ciegos vieron, los sordos oyeron. Esta noche el ministerio está mucho más allá de eso, pero el fuego del avivamiento se ha extinguido. Uno veía a la gente acercarse allí, señalarlo a usted con su dedo y decirle, cree, hermano. Eso era todo, quedaba libre, eso era todo lo que había que hacer. Ellos creían y el avivamiento se movía. 17. Los discípulos habían visto eso y de una forma menor estaban viviendo el gozo mientras Jesús estaba descansando de lo que ellos habían visto hacer en aquel día. Yo creo que el avivamiento está haciendo algo parecido. Ahora estamos viviendo en un tiempo de quietud mientras Él está descansando. Es entre las reuniones o el avivamiento y su venida. Nos estamos gozando con las cosas que hemos visto hacer durante el tiempo de este avivamiento. Son obras grandes y maravillosas. No importa lo que el mundo diga, todo lo las vemos hacer. Es cierto, es mil hecho, fue hecho. Ellos debieron haber tomado un tiempo mientras las velas andaban bien para hablar de Él, de sus hechos, de lo que Él afirmaba y de su condición de Mesías. Muchos de esos discípulos pudieron hablar de los unos a los otros de lo que habían visto hacer. Es igual como hacemos nosotros hoy durante el tiempo del avivamiento en Shreveport y en cualquier otra ciudad hablamos de eso. 18. Así estaban haciendo ellos. Quizás fue Simón, como dijimos anoche, el que dijo, cuando Andrés me habló de él y yo estaba un poquito escéptico, pero cuando me dijo quién era yo y quién era mi padre, eso me quitó toda la duda y lo creí. Quizás haya sido Felipe o algún otro. Pudo haber sido Andrés el que dijo, como hablamos anoche de la mujer junto al pozo, que estaban hablando de ella cuando dijeron así, hermanos, ¿saben cuándo fue lo extraño para mí? Fuimos a comprar algo de comer, regresamos y estábamos parados por los árboles y lo vimos hablando con esa mujer de mala fama. Y nuestros corazones pensamos, ¿qué si ni viniera un sacerdote y viera a nuestro maestro hablando con una mujer de esta clase? ¿Qué dirían de él? Luego recordamos cómo teníamos confianza en él. Él estaba hablando con ella con algún propósito. Entonces él le dijo, ve y busca a tu marido y ven acá. Y ella le dijo, no tengo marido. Nuestros corazones saltaron cuando imaginamos que ese era un momento en que él había fallado. Jesús le había dicho a la mujer que fuera a buscar a su marido cuando ella no tenía marido. ¿Recuerdas la mirada que teníamos en nuestro rostro, maravillados al pensar que toda la confianza que teníamos en él se iba de repente? Entonces inmediatamente él habló y dijo, esto has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces ella reconoció que él era el Mesías de Dios y le dijo, sabemos que el Mesías vendrá. Tú debes ser un profeta porque sabemos que cuando el Mesías venga hará esto. El testimonio de aquella mujer había llegado a la gente de la ciudad. 19. Entonces pudo haber sido el joven Juan que dijo, ustedes saben, les contaré qué fue lo que hizo real para mí. El día que él partió el pan, todos teníamos hambre y él había salido a un lugar desierto y no lo podíamos hallar. Lo encontramos allí y toda la multitud se acercó y ustedes saben,
Él dijo, envíalos a la ciudad a comprar de algo de comer. Y nos dijo que diéramos de comer. Él tomó aquellos 5 panes y 2 peces y partió el pan. Y yo me fijé en su mano. Cada vez que él extendía su mano por otro pedazo de pan, el pan había crecido de nuevo. Cuando lo sacaba y ponía en el plato, aquel pescado había crecido de nuevo. No un pescado normal, sino ya cocido. ¿Qué clase de átomos desencadenó él allí? Pescado cocido y pan cocido, dejando a un lado el crecimiento. Sabíamos que él era el creador, pero aquí está creando pescado y pan ya cocido. 20. Juan pudo haber dicho algo así. Saben, yo era niño, vivíamos allá en Jericó y recuerdo a mi madre judía que acostumbraba mecerme para que durmiera en las tardes, para que tomara la siesta. Yo la miraba a los ojos y ella me contaba historias de la Biblia. Usted sabe, eso es algo bueno para que cualquiera madre que lo haga por su hijo, es criar de la manera en que debería hacerlo. Eso sería mejor que encender el televisor y mirar esas cosas que pasan por la televisión. Sería mucho mejor si leyera una historia de la Biblia, porque eso causa una impresión en su mente. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Llamando a Jesús a la escena. Servicio realizado en Demon Springs, Luisiana, Estados Unidos, del día 19 de marzo del año 1964. Párrafos 21 dice, así Juan pudo haber dicho. Ella acostumbraba a contarme la historia de una mujer tsunamita que recibió su hijo de vuelta a la vida por el profeta Eliseo. Me gustaba esa historia. Me contaba de nuestro pueblo cuando salió de Egipto, cuando estaba a la margen del Jordán. Y ella me mostraba a través del río y me decía, Juan, ellos acamparon del otro lado y estuvieron 40 años en ese desierto y Dios los alimentó con maná. Sus ropas nunca se envejecieron y Dios le dio un fresco pan fresco cada mañana. Perdón. Con mi corazoncito de niño yo acostumbraba a decirle, mamá, tiene Dios muchos hornos grandes allá en el cielo. Él cocina todo ese pan y prepara a sus ángeles para que traigan el pan por la mañana y lo pongan en... Ella me decía, no, Juan, eres demasiado niño para entender. Dios no tiene hornos en el cielo. Él no necesita hornos. Nosotros tenemos que tener hornos, pero Dios no los necesita, porque Él es el creador. Él solo habla y el pan está allí. Él es el creador. Hermanos, cuando yo estuve allí hoy y lo vi tomar ese pedazo de pan y partirlo, cuando él volvía por otro pedazo y este ya había sido creado, supe que no estábamos siguiendo a un falso profeta. Ese era el mismo creador en un hombre. Y después pudieron haber discutido a la actitud de algunas personas. Unos creían y otros no. Luego su actitud hacia la gente. Ustedes saben, el cristianismo ha cambiado mucho en estos últimos días. Uno tiene que mimar a la gente, prometerles y darles mucho para que crean y vengan a la iglesia, prometerles que tendrían mejores amigos y de todo. Eso no es cristianismo. El cristianismo no es cosa de mimar. El cristianismo es duro. Cristianismo no es una planta ornamental. Ellos en su mayoría son híbridas. Uno tiene que rociarlas todo el tiempo para mantenerlas libres de insectos, eso debido a su debilidad. Así hay que hacer con muchos cristianos. Hay que rociarlos con promesas. Usted no necesita eso. Una planta sana y genuina no necesita que la estén rociando. Los insectos se apartan de ella. 23. Es como los hombres de hoy que están tratando de tomar las cosas y pervertirlas. Dios en el principio dijo, produzca cada simiente según su género. Estaba leyendo en selecciones donde se está tomando lo que llamamos un maíz híbrido para producir un grano mejor, más grande y más bonito, pero no es bueno, no hay nada en él. Producen un mejor tomate y ni siquiera sabe a tomate. Tiene un pollo que ni siquiera tiene alas, es híbrido. Recuerde, usted podría haber injertado maíz, pero no puede plantar esa semilla de nuevo porque no producirá.
se morirá, porque no tiene vida, tiene que seguirla injertando, si no se hace, no se multiplicará. Eso prueba que la evolución, de acuerdo a la idea del hombre, está equivocada. Párrafo 24. Usted puede tomar una yegua y un burro, cruzarlos y obtener una mula, pero la mula no puede reproducirse. Allí se acaba, eso es todo. Está acabado, y dicen ahora que dentro de 20 años, si no evitan que la gente coma de esas cosas híbridas como maíz, trigo y otras cosas que están injertando, eso cambiaría la condición de las mujeres. Dentro de 20 años no podrán tener hijos. Eso está matando esta generación porque no tiene nada. El hombre ya no es lo que solía ser. Fíjense en los hombres de hoy. Ante los juegos de pelota solían ser rudos y ahora tienen que usar cascos protectores. Cada año matan como una docena de ellos cuando los golpean por la cabeza, como gallinas mueren de inmediato en peleas y otras cosas. El hombre está hecho de bagazo debido a esa cosa híbrida, y eso ha contaminado todo el sistema de nuestra vida, toda la economía. Los injertos también han llegado a la iglesia. En vez de tener un grupo de creyentes fuertes de la Biblia, ellos se han injertado con la denominación y dicen: tengo esto y aquello, pertenezco a esto y yo pertenezco a aquello. Eso es algo híbrido que no se puede reproducir de nuevo. Necesitamos otro libro de los hechos, pero la única forma de lograrlo lejos de esta religión híbrida es volver a la Biblia. Híbridos tienen que ser mimados, sin fe, inflados, engañados y mimados. Yo les digo: ¿es usted cristiano? Me responden: soy metodista. ¿Es usted cristiano? Soy presbiteriano o soy pentecostal. Eso no significa nada para Dios. Usted es un cristiano porque ha nacido del Espíritu de Cristo y la palabra de Dios ha nacido en usted. Párrafo 26. Ustedes saben, siempre me gusta un caballo puro. Ustedes saben, tiene sentido. Se lo puede enseñar cosas, se hacen cosas y él los aprende. Pero toma una mula vieja y no se puede hacer nada por ella. Es simplemente un burro grande con orejas largas. Se echa por allí y usted podría hablarle, pero solo levanta las orejas y rebuzna. Es un híbrido. Eso me trae a la mente a muchos de estos así llamados cristianos híbridos, con una religión de burro. Uno les dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y ellos dicen: yo no creo eso. Así que no, que uno nunca les puede enseñar nada mientras estén así. Ellos dicen: mi iglesia lo cree de esta manera, la mía lo cree así. Pero la palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. A mí me gusta, no como un cristiano híbrido, sino como un caballo pura sangre. ¿Saben quién es su papá, su mamá, su abuelo y su abuela? Conoce a toda su generación hacia atrás. Así también es un cristiano genuino. Conoce quién es su padre. Viene de Dios, es una palabra de Dios. Es el mismo que siempre fue. Es un producto de Dios genuino y verdadero. La palabra de Dios está en él. Jesucristo manifestándose a sí mismo. Párrafo 27, por último. Incrédulos. Una vez Jesús quiso sacudirse un poco de parásitos porque habían muchos siguiéndolo. Tenía a los discípulos, los 70, la asociación ministerial y congregación por miles. Entonces hizo esta declaración: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en nosotros. Juan 6:53. ¿Ustedes que tienen algún médico sentado en la congregación? ¿Qué creen ustedes que diga un hombre de pensamientos sensatos, lo que llamamos pensamientos sensatos? Él nunca explicó eso y no tenía que explicarlo. El doctor diría: pues apártense de ese hombre, está loco, seremos vampiros humanos bebiendo la sangre de un hombre y comiendo su carne. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Llamando a Jesús a la Escena, servicio realizado en Denham Spring, Luisiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 28 al 34.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje llamando a Jesús a decena, párrafo 28. Me imagino que el sacerdote dijo, este es el momento, hasta aquí llegamos, no nos vamos, no asistiremos a otra de sus reuniones. Se fueron y él los apartó de sí. Entonces se dio vuelta y le dijo a los 70, pues si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, Juan 6:62, los 70 dijeron, el Hijo del Hombre subiendo donde vino, él nos llevó al mismo pesebre donde nació. Conocemos a su madre, vimos a los pañales con que fue envuelto. Él nació en Belén de Judea, se crió acá en Nazaret. Aquí están sus hermanos, hermanas con nosotros. Y él dice, el Hijo del Hombre ascendiendo. Él no explicó eso, simplemente lo dijo. Ellos no podían explicarlo, no se lo podían fijar en sus mentes. Ellos dijeron, hasta aquí llegamos, se fueron. Eso era todo lo que podían soportar. Todavía tenemos los mismos grupos correctos, todavía lo tenemos. Nos fijamos, volvió entonces, recuerden que aquellos discípulos tampoco podían explicar eso, pero tenían fe. Entonces Jesús se volvió y miró a los doce y les dijo, ¿queréis vosotros iros también? Juan 6:67, entonces Pedro dijo estas palabras sobresalientes, Señor, ¿a quién iremos? Porque estamos convencidos y sabemos que tienes palabra de vida, tú solamente. Ellos no podían explicar el por qué iban a comer su carne y beber su sangre. No podían entender cómo iba a subir a donde había venido si había nacido en Belén. Pero la fe no sabe de fallas. Está anclada y permanece allí sin importar lo que digan. Se queda allí. Ellos fueron ordenados para esta vida y se quedaron allí. 30. Había de diferentes clases, unos creyentes y otros dijeron, nunca ha hablado hombre así. Algunos no creyeron y dijeron, ese es de muy mal gusto. Otros dijeron, nunca ha hablado hombre así, hay algo extraño en él, es capaz de hacer lo que dice. Otros dijeron, tú no hablas como un sacerdote, rabí, pero lo que dices, Dios lo respalda, porque vindica lo que él dice. Mi hermano, debió haber sido el joven Juan que dijo, piensen en esto, lo tenemos con nosotros ahora, qué consuelo debe ser, qué seguridad debe ser eso para nosotros. 31. Yo soy un misionero alrededor del mundo y he visto todo tipo de religiones, toda clase de dioses paganos que ellos tienen, maometanos, budistas, Sikh, Jains y todo lo demás, los dioses paganos de las tribus, pero ninguno de ellos está correcto sino el cristianismo. Los fundadores de todos ellos están muertos y ellos tienen las tumbas donde fueron sepultados. Pero el cristianismo es el único que está conectado, porque su fundador murió, fue sepultado, pero se levantó de nuevo y podemos probar que está vivo. Durante los últimos 2000 años ha habido un caballo blanco en la tumba de Mahoma y cambian la guardia cada tantas horas esperando que se levante de los muertos y cabalgue por el mundo y lo conquiste. 32. Pero Jesús ya se levantó de los muertos y ha estado vivo por 2000 años. Vemos la oscuridad y vemos el tiempo del fin ahora. Estamos llegando a las horas, estamos viviendo mientras navegamos en el solemne viaje de la vida, en mares tormentosos y la barca puede naufragar en cualquier momento y esas luces pueden apagarse así. Puede que ninguno de nosotros salga de este edificio en esta noche porque no sabemos a qué hora llega la muerte. ¿Qué sensación de seguridad debió haber sido para los discípulos saber que el mismo Creador, que se había identificado cabalmente como esa persona estaba navegando con ellos? ¿Qué pensamiento tan bendito es ese? ¿Qué esperanza bendita? ¿Qué seguridad en la hora de la historia del final del mundo? Conocer al Creador durante el viaje de la vida y estar seguro, las bombas o lo que vengan, déjelas que caigan y exploten lo que sea. Eso no hace ninguna diferencia para mí, porque estoy navegando con el Creador. ¿Qué seguridad mientras navegamos por estas aguas? 33. Mientras hablamos de él y de las grandes cosas que había hecho después del avivamiento, Jesús probablemente estaba descansando, como dije que él entre avivamiento. Para ellos, él había sido claramente identificado. La gente sabía quién era él, pero los que se habían agarrado de la escritura, porque conocían la escritura, la palabra de Dios que había sido dada y almacenada en cada generación. La promesa de aquella edad tenía que cumplirse y él cumplió exactamente lo que debía haber sido hacer en el tiempo del Mesías.
Él llenó todos los requisitos. Él estaba seguro de que él era el hombre. Pero vean, él era tan común, no se vestía como un sacerdote. No tenía educación o lo que nosotros llamamos educación. No tenemos registro de que él haya ido a una escuela, pero en él había algo que era diferente. Cuando ellos no pudieron entender, él les dio: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas dicen: ¿quién soy yo? 34. Recuerden, ellos tenían esto, todo esto en sus corazones y meditaban en ello. Mientras navegaban por el mar, ellos parecían niños mientras él estaba en la barca con ellos. Amigos, ¿qué debería ser eso para nosotros? Ahora el mismo Jesucristo identificado, el mismo Creador y el mismo Dios está con nosotros en esta noche. ¿Qué seguridad es esa? ¿Qué sensación saber que su presencia está aquí? Damos cuenta que mientras se gozaban, de repente se presentó el problema. La barca se estremeció, las velas eran levantadas por el viento y el agua llenaba la barca. Después, toda esperanza de sobrevivir se había ido. ¿No es extraño? Igual que ahora, ya estamos terminando. ¿No es extraño? Podemos hablar de lo grande que Él es cuando testificamos en nuestras iglesias. Podemos decir cuán grande es Él. A nuestros jefes les decimos cuán grande es Él. A la gente en la calle le decimos cuán grande es Él. Pero cuando llega el problema, estamos confundidos. Vemos cosas que le hemos visto hacer, cosas que sabemos que Él hace, pero deje que una enfermedad o un pequeño problema llegue a casa y mire lo que sucede. Todo se vuelve nada, se acaban las esperanzas. A pesar de que le habían visto hacer tantas cosas, olvidaron todo cuando se presentó el problema. Dios la bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: llamando a Jesús a la escena. Servicio realizado en Demon Spring, Luisiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1964. Continuación, hermana Reina, párrafos 35 al 41. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje llamando a Jesús a la escena. Párrafo 35. Igual que ahora, hemos visto este gran avivamiento y tenemos relatos de otros grandes avivamientos. Tenemos su presencia y sabemos estas cosas, pero algunas veces se presenta el problema y no podemos remediarlo. Como por ejemplo, ahora tenemos problemas y discusiones denominacionales en nuestras iglesias. No sabemos lo que sucederá. Vemos algo grande formándose allí. Todos nosotros, los creyentes de la Biblia, vemos que algo está preparándose para suceder y no hay nadie que lo sepa. Todas las iglesias van a entrar en ese concilio ecuménico de iglesias y cuando lo hagan, tendrán que renunciar a su enseñanza bíblica evangélica. Los pentecostales están de acuerdo con eso y van directo hacia allá, como puerco al matadero. Correcto. Muchos líderes pentecostales están de acuerdo con el concilio ecuménico. Les diré, no metan la cabeza en una cosa así. Eso es exactamente lo que dice la Biblia que sucedería. Allí está perfectamente la bestia y la marca. Todo en orden para hacerlo. Lo vemos y nos preguntamos, ¿cuál será el resultado de eso? Llegó el problema y ellos se olvidaron que el mismo del que estaban hablando, el mismo Creador, estaba en la barca con ellos. Usted dirá, si yo pudiera pensar que, bueno, recuerde que todavía lo tenemos, porque Él siempre es la palabra. Como hablábamos anoche en Juan 1:1, Él era el Verbo, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Todavía tenemos su palabra que nos guía a sus pensamientos y a sus hechos para este día. No los hechos que Moisés tuvo en su día. No los pensamientos de sus discípulos, los de Lutero, Wesley o la edad pentecostal. Aquí tenemos la Biblia que nos dice
lo que va a suceder ahora. En la Biblia vemos el avivamiento pentecostal, el luterano y todas esas edades de la iglesia. Los vemos, pero también tenemos la escritura que nos dice lo que va a suceder ahora. Y ese es Dios. Dios interpretando su propia palabra para la edad en que estamos viviendo. Él es su propio intérprete. Sin embargo, nos confundimos. No se confunda. 37. A sus discípulos algunas veces les llegaron problemas físicos que no pudieron remediar. Enfermedades tales como cáncer y otras cosas que los doctores no sabían qué hacer con ellos. A nosotros, igual que ellos, se nos olvida quién va en la barca. Amén. Ellos deberían haber sabido que él conocía todas las cosas. Él sabía que eso iba a pasar. Él lo sabía todo y sabía que eso iba a suceder. ¿Por qué permitiría él que eso sucediera? Cuando él entró en esa barca, ya sabía que eso iba a pasar. Él sabe que nosotros teníamos que llegar a esta condición y nos lo ha predicho aquí en la Biblia que sería así. ¿Qué estaba haciendo él? Probando la fe de ellos. 38. ¿Por qué permitiría él que una mujer de aspecto maternal estuviera en una silla de ruedas? ¿Por qué permitiría él que estos hombres jóvenes y damas estén sentados aquí en sillas de ruedas? ¿Por qué lo permitiría él? Podrían ser paralíticos o llevar una vida normal. Quizás tengan algunos problemas cardíacos. Si Dios no los sana a ustedes, podrían morir antes del amanecer. ¿Correcto? Él sabía que eso iba a suceder. Quizás este sea el momento de probar nuestra fe. Para eso fue que sucedió allá. Así lo dijo él y es igual ahora. Él había probado quién era por las palabras y señales que había hecho entre ellos, que era el Mesías vindicado y ungido. También hoy es él probando entre nosotros por el bautismo del Espíritu Santo y el regreso de las cosas que haría en este día. Él ha probado que está aquí y ha probado que es el mismo de ayer, hoy y por siempre. ¿Ven cuán fácilmente nos confundimos con cualquier cosa? No deberíamos permitir que eso sucediera. No. Él dijo, si no hago las obras que están escritas de mí, entonces no me creáis. Si el Espíritu Santo no está haciendo las cosas que se supone debería hacer para esta hora, entonces no crea el mensaje. Tiene una razón para no creerlo. 39. Pero él prometió que estas cosas que están sucediendo ahora sucederían en este tiempo. Así que eso debería hacernos sentir muy seguros. Diga, voy para el culto y entiendo que el gran Espíritu Santo está aquí, revelando los secretos de los corazones de la gente. Eso es exactamente lo que él dijo que haría cuando fuera manifestado en estos últimos días. Jesucristo dijo que eso es exactamente lo que él haría. Él dijo que el mundo estaba en la condición como en los días de Sodoma, justo como está ahora. Él dijo que las iglesias se separarían como lo hizo Lot, el tibio, allá en Sodoma con los sodomitas. Pero Abraham era el elegido, el grupo separado. Él le envió un mensajero al grupo elegido y le envió dos mensajeros a los demás, representando a cada uno. Eso es lo que él ha hecho hasta el nombre. Cada acción, cada movimiento, todo tan perfecto, cada señal y cada manifestación exactamente igual.
Él dijo que eso sucedería. ¿De qué tenemos miedo? ¿Por qué vienen estas cosas? Él nos está probando a ver qué haremos. Fíjense, 40. Él les dijo a ellos, si no podéis creer en mí, creed a las obras que hago. Ellas testifican quién soy yo. Ellos tenían que haber sabido eso, pero no lo hicieron. Que Él era Dios, el creador de los vientos y el mar. Si puedo crear los vientos y el mar, ¿no podría ser que obedecieran su palabra? Si Él creó todas las cosas, ¿no puede hacer que le obedezcan? Recordemos que Él también creó nuestros cuerpos y ellos tendrán que obedecer su palabra. Amén. Usted dirá, si yo pudiera estar seguro de eso. Bueno, estamos seguros de eso. Y Él está aquí para probar que es así. Ellos tienen que obedecer. Recuerden, cuando no éramos más que una cucharada de cenizas, Él prometió levantar esas cenizas. Él prometió levantarlo y el cuerpo tiene que obedecerle. Amén. Cuando muramos, descansaremos. Seguro que nos levantaremos, porque Él prometió hacerlo. Su promesa es su palabra y la creemos. ¿Cree usted en la resurrección del cuerpo? Seguro. Si no, entonces no es cristiano. Creemos que Él nos levantará en los últimos días porque prometió hacerlo. ¿Qué es eso? Esa es su palabra. Y es allí donde dejamos todo lo que tenemos, en su palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Perdón, párrafo 41. Cuando llega el momento de ver la palabra identificada con nosotros, entonces, al igual que los discípulos en esa ocasión, cuando estaban en el mar, a punto de hundirse, Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas y ellos se asustaron. Dijeron, es un espanto, es un fantasma. Temían que fuera un espíritu y gritaron de miedo. Se asustaron por la única cosa que podía ayudarlo. Y hoy es igual. La gente tiene miedo de lo único que les puede ayudar. Él dijo, no temáis, yo soy. ¿Cómo reconocería usted que es Él? Él es identificado por su palabra. Así se identificó Él la primera vez y así se identifica cada vez por su palabra. Amén. 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 Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 42 de este mensaje titulado Llamando a Jesús a la escena. Servicio realizado en Demon Spring, Luisiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1964. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial, a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos pedimos a nuestro hermano Arcadio que nos acompañe, nos va a dirigir con unas palabras de oración. Señor, le bendiga, hermanos. Vamos a dar gracias a nuestro Señor por permitirnos estar un día más en su presencia. Agradecido, Señor, por la salud y la vida que tú nos das cada día. Y agradecido, Señor, por este compañerismo que tú nos permites tener cada día, como dijiste en Apocalipsis capítulo 1. Bienaventurados los que leen y también bienaventurados aquellos que oyen, Señor, y queremos ser bienaventurados al escuchar también a aquellos hermanos que pueden estar conectados en esta hora. Señor, tú predicaste este mensaje llamando a Jesús a la escena. Nuestro mensajero nos dijo que cuando nosotros deseamos que Él venga, Él siempre viene cuando lo necesitamos y lo llamamos a Él. Un día hubo un profeta en el Monte Carmelo que necesitaba
de él y tú, y él te llamó y tú viniste a la escena en aquel Monte Carmelo para ese reto que tenía. Un día habían tres jóvenes en un horno de fuego y ellos clamaron y tú llegaste a la escena, fue Sadrak, Mesac y Abednego, y tú llegaste, tuviste a la escena y lo liberaste. Un día había un hombre ciego que había ofrecido sus tórtolas, había ofrecido su cordero y ya no le quedaba nada más. Y él te llamó a la escena y tú viniste para darle su sanidad de sus ojos. Señor, siempre tú vienes a la escena, Padre, y ahora clamamos a ti, Señor, que tú puedas venir a la escena en este fin de semana. Necesitamos de ti, Señor. Nos tocó vivir en la edad más perversa, la edad ciega, miserable y desnuda de la Odisea. La edad que no te quiso recibir porque dijo que estaba rica, llena de bienes, llena de riquezas, y te cerró la puerta y te echó fuera. Señor, pero en medio de toda esta oscuridad de esta edad, tú nos has provisto del mejor colirio para ungir nuestros ojos, y clamamos a ti, Señor, que nuestros ojos puedan ser abiertos. También has provisto la mejor vestidura, vestidura blanca, Señor, con las cuales nos queremos vestir. Que seas tú, Señor, en este fin de semana, en este compañerismo en el cual estamos moviéndonos muchos de tus hijos de distintos puntos de esta tierra, que cada uno de ellos pueda ser bendecido grandemente, Señor, que tú puedas abrir nuestro entendimiento y que tu palabra pueda ser bienvenida en cada corazón. Gracias te damos, Señor, por este compañerismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Amén, amén, hermanos. Amén, amén. Dios lo bendiga, mis hermanos, hermanas y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Cordero abierto los siete sellos.
pasado, tal vez días, un